La luz de la verdad de Chisme No Lie destroza toda clase de oscuridad, toda clase de escondite y guarida de los malhechores. Una vez más, lo logramos. Este programa acaba de encontrar la guarida secreta del archienemigo Sergio Andrade. Se terminó el misterio. Aquí te lo vamos a contar todo. ¿Dónde está Sergio escondido? ¿Cómo es? Entramos a su misma habitación y encontramos hasta sus porquerías y sus velas encendidas. La vil rata ya le encontró el gato de Chisme No Lie su guarida. Ahora vendrá el ataque. Por primera vez en la historia, nunca antes realizado, el fandom de la Casa de los Famosos estará en vivo en un programa. El Team Venganza llega para contar todos los secretos de la casa más famosa del mundo. Sus confesiones te dejarán con la boca abierta. Imperdible. Julio Zavala, el showman número uno, hace fuertes declaraciones de Daniel Bisogno. Lo suspendieron de Ventaneando por hablar de Ana Bárbara. Saca también toda la mierdita de Lili Estefan y el gordo de Molina. Y como Sofía Vergara la expuso con su infidelidad a Jaime Camil con Luis Miguel. Julio Zavala con la lengua más mala que nunca. Aquí, imperdible. Además, el caso Héctor Parra sigue dando de qué hablar. Daniela, la hija del actor, suma a la defensa de su padre al cineasta Felipe Gómez. Tenemos los detalles, la abogada, todo, todo, todo lo que pasa por el espectáculo pasa por Chisme No Lie. ¡Vamos! Purísima, señores, señores, ¡qué programa hoy! ¡Qué fuerte! Señores, les voy a aclarar algo. Está Mercurio retrógrado. ¡Ay, Dios mío! El eclipse por venir. Videntes que han dicho que iba a haber terremoto hoy en Nueva York se cumplió y además que viene para California. ¡Qué fuerte, Nueva York! Abrazos para Nueva York, que todo el mundo esté allá a salvo, que estén cálmense. Bien, no va a temblar más, declarado. Yo siempre positivo. Oye, ayer me llamó mi hermana Zafiro Azul y me dijo, en la Argentina ayer se cayó todo el internet. O sea, imagínense lo que... Ayer vieron el ataque que tuvimos, o sea, fue terrible. Nosotros tenemos dos internet, o sea, tenemos Spectrum y AT&T, todo fue un caos. Yo no sé qué está pasando, pero cálmense, porque nosotros le vamos a tirar buena vibra para que... Eso es así. ...esté bien. Eso es así. Hay que estar muy tranquilos y compartir. Si no así comparten este programa, compartir, les va a caer el eclipse en la cabeza. Fortalezcanos, por favor, ayúdenos con un like, compartan. Yo di mi like ya, el Look chat ya empezó. Me encanta. Cuéntame. Porque vos tenés a tu ex-suegra en el corazón. Veo que tenés a Angélica María ahí en el t-shirt. ¡Ah, no! Es Dolly Parton. Perdón. Pensé que era... Mira, yo tengo a mis enemigos. Es Dolly Parton. Dolly Parton, ícono americano de la música country. La amamos a Dolly Parton. Dolly, famosa. Ella fue famosa. Bueno, es famosa por sus personalidades. Y ¿sí pensa, o no? Bueno, tiene buenas canciones también. ¿Saben que Dolly Parton fue la primera feminista, la primera que realmente luchó por las mujeres? Y la creían que era una rubia tonta. Y las letras de ella, señores, es fuerte. No, buenísima. Ícono, ícono. Roba. Dímelo. Música de tensión, porque es la primera vez en la historia, desde que se creó la Casa de los Famosos, que un programa de YouTube, de televisión, como somos nosotros, aparezca el fandom. El fan. Fandom. El Team Venganza va a venir acá desde Nueva York, Miami, México, para unirse en una conexión, para explicar qué es el fandom, por qué ellos son tan importantes para la Casa de los Famosos. No son fan de nadie, son fan del programa. Y van a explicar quiénes son y por qué operan. Son 6.000 personas. ¿6.000 personas? 6.000 personas. No van a estar las 6.000 aquí. 6.000 personas sin... No, mentira. Tenemos representantes. ¿Dónde está el oficio de la humanidad? No, terrible. Señoras, señores. Mentira. Vamos a sentarnos. Dale, para okay, que vayan okay, cuadrando, okay. Pero ay, quiero... Tanguito, espérate que lo espachurro. No me aplastes al perro. Voy a contarles que hoy vamos a tener... Señores, música de atención, se terminó el misterio. Se terminó el misterio. Este programa encontró a Sergio Andrade en España. Después encontramos a su hija Antonia. Pero Sergio se escondió.
después que nosotros lo descubrimos en España. Su hija, salió corriendo. Su hija le avisó que estaba Chisme en Olay. ¿Se acuerdan ese día que ella estaba hablando a los gritos? Tanguito me está curando la herida de la mano porque me lastimé en el gimnasio. Mira, miren cómo los perros te curan las heridas, ¿no? Bueno, te las cura o te las infecta más. Ay, Dios, mira, mi amor, estoy herido. No acá. Sé cuál mi de amor, sea. Gracias por curarme. No, dicen, eso dicen yo cuando era niño, igual los perros. Ah, te cortaste, que te laman ahí, que eso se te cura. Pero la realidad del caso es que ellos tienen muchísimas bacterias en su boca, que son perjudiciales bueno. para nosotros. Señores, señores, encontramos el refugio, la cueva de Sergio Andrade. Te vamos a decir en qué país está. Llegamos hasta ahí, ¿no es? Información, bla, 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 bla. Llegamos hasta ahí, entramos a su habitación, nos habló una testigo que atendió a Sergio Andrade, ya no es misterio. ¿Y qué tiene en la habitación Sergio Andrade? ¿Te adelanto algo? Hay ropita de mujer, no sabemos si es de menores de edad o mayores, pero también una vela negra. Uy. No, solo para adelantarte, que va a ser monstruosa la investigación de Alejandra Carniago, donde fue directamente a buscar a Sergio. Es increíble lo que descubrimos. Y atención, Gloria Trevi y Raquenel, porque ya se terminó el misterio. Hoy se terminó el misterio. No, y eso no es todo. Lo que viene de Julio Zavala es una bomba. Una bomba. Va a hablar como nunca ha hablado en la vida. Julio Zavala hoy arremete. Pero lo que dice Lili, no. del gordo, y de Sofía Vergara. Yo sin no sabía pelos lo de, en la lengua. ¿Vos sabías lo de Camille? No, el Julio es un personaje. No me acordaba eso, el cuerno de Luis Miguel con de Jaime Camil con Luis Miguel. Bueno, señores, vamos. Ay, qué chisme. Te aviso que estamos en la revista El Aviso, rapidito, vamos con El Aviso, que ya estamos en 6.000 puntos del país y ahí está Don Cheto, el rey de la radio. Bueno, ahí está, ya me invito a saludar. Un beso grande a todos los que despidieron ayer de Estrella TV, mi querida Palmira, todos mis amigos, todos mis compañeritos de noticias, de Noticiero Estrella, a todas un beso grande. Van a encontrar trabajo rápido. Claro que sí. Se fueron hay todos. Hay que seguir. La vida nos amaquea, pero hay que quedó seguir la empresa firme. Vacía. Bueno. Así mismo es. Bueno, señoras y señores, Leonardo. ¿Qué pasó? Da Vinci. Leonardo. No. García reacciona ante los rumores de que se ha refugiado en el alcohol tras la muerte de su famoso padre Andrés García. Vamos a ver qué nos responde aquí Leonardo en esta entrevista. ¿Cómo ha sido para ti este proceso también de entendimiento? ¿Ha habido algún aprendizaje? Bueno, ¿cuántas quieres de los García? ¿Pero qué ejemplo sí seguirías de tu padre? Bueno, eso dije todo, ¿verdad? ¿No seguirías los pasos de tu padre, Leonardo? Siempre. ¿Sabes algo de la serie? ¿Has podido hablar con Andrea? La amamos, la adoramos. ¿Por qué ella no ha estado presente, como tú, que te vemos aquí presente? Pues márquenle, como dice Telmex, márquenle. ¿Qué le dices a las personas que han comentado que te has refugiado en el alcohol después de la partida de tu padre? Y refugiado. Bueno, pues puede ser que tú no tomas cerveza o qué. ¿Te sientes que has pasado por un proceso muy fuerte? Yo tomo, pero te pregunto a ti. ¿Sientes que estás pasando por un proceso tan fuerte que te estés refugiando tal vez en el alcohol? Yo creo que las personas a veces son un poco exageradas y tienden a juzgar cuando son figuras públicas y les ponen el octán sin. Gracias. ¿Qué le dices a estas personas? De las personas. ¿Qué le dices, Leonardo? Ya lo has venido superando, Leonardo. Obviamente, claro. Sí. Obviamente, los quiero mucho, ¿eh? Perdón. Yo me parece injusto que me digan a mí que hago este programa y que estoy muy deprimido porque Lisa no está y que yo me doy al alcohol. Me estoy tomando un juguito y un energizante qué personaje. Y quieto y después no. Entonces robo a vos, a mi compañerito. Give me five. Qué cara de borracho tiene, pobrecito. Está bien, señores, ¿qué va a hacer? Está curando las penas de no cobró la herencia. Pero está, mira, se quedó. A veces, como dicen, mejor quedarse callado que hablar de más. El hombre dijo, me quedo callado si no puedo hablar bien. A veces no pasa nada. No pasa nada, Leonardo, dale. Tranquilo y salud.
Salud. Salud. Eso. Señoras y señores, otra de las farsantes del espectáculo, Marie Claire, la, no sabemos si es la novia, la ex, la que de José Manuel Figueroa, la venezolana, dice que había dicho una vez que le habían mordido la nalga, el ano, dice ella, cuando estaba teniendo relaciones íntimas. Y habla de que si volvió o no volvió con José Manuel Figueroa, porque se acuerdan que le dijimos que él iba a buscar, iba a tener una noche con la Bruja Verde y canceló porque estaba con Marie Claire. Vamos a ver. Cuéntame, pues, sobre estas declaraciones que hiciste de la mordida ahí. De la dona. Dios mío, esta orilla. Bueno, a ver. El hacer el amor es como el pozole. Ah, no, 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 cochino, no, 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 a ver. Yo creo que sí me pasé un poquito con esas declaraciones, no, que naca. Qué horror. No lo pensamos. Pero, no lo pensamos. Pero pues fue una experiencia bien rara. O sea, fue muy loca. Y lo quise compartir para que los caballeros, si van a hacer eso, por lo menos le pidan permiso a la mujer. En Chisme No Like sacaron que ibas a regresar con José Manuel Figueroa y que él había citado a la Bruja Verde en la casa de Cuernavaca, pero que se quedó contigo y llegaste a la casa de Cuernavaca con José Manuel. ¿Fue cierto? ¿Regresaron a la casa de Cuernavaca? ¿Crecen brujas? Pues dicen que es bruja y efectiva. De que vuelan, nunca sabes. ¿Sí regresaste con José Manuel? No, estoy tranquilita. Gracias. Feliz. Bye. Gracias. No me escucha. Bueno, ahí está. Entonces, le tiró a la bruja. Le dijo, ¿le dicen bruja? O sea, como le sigue tirando al amante de toda la vida de José Manuel Figueroa. Evidentemente todavía están juntos, entonces comiéndose ahí el yogur. La verdad que, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Qué pasa en ese matrimonio? ¿Por qué siguen juntos, no? Unidos por algo, unidos por la miseria de la información. Algo se deben saber estos dos. Así que bueno, vamos con el caso de Héctor Parra, porque está bien complicado, Roba. Dale, Javi. Pero antes creo que tenés algo que... Tengo una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Comadritas, no les voy a decir nada. Vamos a ver este comercial y luego les comento. Se llama Jíbaro. ¡Esa! La gente me pregunta qué hago para mantenerme joven. Primero, eso viene de adentro. Segundo, solo pongo en mi cara cosas buenas. Cosas limpias. Presentando a Jíbara, un elixir facial rejuvenecedor, hecho con una encantadora combinación de mantequilla de mango orgánica y aceites de semilla ricos en vitaminas y antioxidantes. Personalmente creé esta fórmula. Ahora quiero compartirla contigo. Sin químicos dañinos, cualquiera puede amarla. Un humectante directo de la madre tierra. Si te tomas en serio tu cara, agrégale un poco de sabor. Jíbara. Comadritas y compadres, esta es mi crema Jíbara, que gracias a Dios y gracias a todos ustedes ha tenido un súper éxito, 5 estrellas en su página web. Es una crema única, es un humectante para la cara, aunque es hecho a base de aceite, retiene la humedad y te ayuda para las arrugas, te borra manchas, es bueno para la piel sensitiva, es 100% natural, mantequilla de mango infundida con aceites espectaculares y comprobados. Ahí está, en jibaraelixir.com es donde único puedes conseguirla. Si usted compra dos cremas, se la voy a enviar gratis. Y si usted me pone por ahí una notita, le voy a enviar una dedicatoria personal de mi parte dentro de su cajita para que la recuerde con cariño, ¿viste? Yo la recuerdo con amor y gracias a todos los que han comprado esto. Ha sido un súper éxito. Lo envío a todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Solo en Estados Unidos y Puerto Rico, si compra dos cremas, es gratis. Y si usa el código CHISME, le voy a dar un 10% de descuento. Mi crema Jíbara es un éxito, gracias a Dios. Y no lo he dicho yo, lo han dicho ustedes. Gracias a Chimeno Live. Bueno, Milena Larson dice, crema Jíbara, en estos días te la compro, Roba, a ver qué tal me va. Así que bueno, felicidades a todos los que ya la han comprado, porque de verdad, funciona, es algo increíble, Roba, la verdad que no sé qué hiciste, cómo lo lograste. Mira, pero, yo comencé, para darte ahí una historia rapidito, usaba muchas cremas, me he cuidado desde niño mi cara, yo tengo 48 años de edad ya, el que sabe, viste, menudo, es como sí. Una cosa del ayer, entonces sí.
gracias a Dios me he podido conservar bien, también hago ejercicio, como lo más sano que puedo, viste, mentalmente, la espiritualidad, todas esas cosas son importantes para que nos veamos bien por afuera. Pero este complemento de esta crema que logré, después de explorar con muchos, muchos ingredientes, conseguí estos aceites limpios que no tapan tu cara. Claro. Y te ayudan a reparar tejido realmente. Y no, che, usted busque en Google y busque mantequilla de mango beneficios. Y encima todos los aceites que tiene, que están en la página web, puede ver todo lo que tiene en la parte de abajo. Claro, todo lo que tiene la crema jíbara está puesto ahí para que vean los ingredientes, como que digo, son muy valiosos. Es una bomba natural y es exótica. Esos aceites son una delicia. Él es la juventud. Bueno, señores, señores, voy a volver a aclarar algo porque los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Antes había noticias, hace 20 años había una noticia, corría un día, venía otra noticia, tapaba la otra y así. ¿Qué está pasando? Está lleno de TikTokers, está lleno de YouTubers, está lleno de Instagrams. Entonces, hay una noticia, a nosotros nos encanta que nos repercutan nuestras investigaciones, como hoy que encontramos a Sergio Andrade. Espero que toda la tarde todos los TikTokers del mundo y todas las revistas nos levanten, porque eso sí nos da orgullo. Dentro del programa nosotros tenemos también humor, tenemos cotorreo, tenemos una historia que hay que seguirla en el contexto general, porque si la agarras suelta parece una cosa, pero si vos ves el programa y seguís el programa desde toda la historia, yo con Juan Rivera tengo una historia desde que me quiso pegar en Azteca, me correteó y con razón, porque yo en ese momento estaba en un reality con Laura Bozzo y le había dicho que para mí Jenny estaba gorda en el escenario, que podría estar un poco más delgada, y él me mandó me quiso golpear. Por eso. Después nos amigamos, después tuvimos una reconciliación. Después, cuando fue la boda de Chiquis, Juan dijo, voy a elegir un periodista que no es mi amigo para tener credibilidad, y la entrevista empezó, no somos amigos, y él me explicó lo que había pasado con los drones de Univision y todo eso, y fue muy exitosa esa entrevista porque Juan y yo en ese momento no éramos amigos. Después la realidad es que cada vez que viene la cotorreamos y la pasamos bárbaro. Yo no soy amigo personal que me voy a la casa de Juan los fines de semana, no, no somos amigos, pero a mí me divierte Juan. Me parece divertido, me parece simpático, me parece buena gente. Prefiero a Juan que a Chiquis o que otros. Rivera, lo veo más noble. Siempre está, aunque esté enojado, lo prefiero a Juan enojado que a los otros que nunca sabes. Lupillo me dice una cosa, puede hacer otra, ¿viste? Es como que me da un poquito de desconfianza. La gente que no sabes qué está pensando. Juan siempre te dice las cosas en la cara y eso me gusta a mí porque es como yo. No, yo puse una foto para cotorrearlo y obviamente no es Juan Rivera que está besando. Miren, se llama Juan Rivera este muchacho, pero esto fue una foto de 1980 y no sé cuánto. Juan tenía 2 años, no es Juan Rivera, y el otro es un artista, de Nueva York, que además es en una fiesta LGTB y no sé qué. Entonces, ¿qué están haciendo? Están agarrando esto y todos los TikTokers chinga y chinga y chinga con que Juan es gay, Juan es gay, Juan es gay. Y claro, llena las pelotas. Yo le digo que no se preocupe, pero está enojado un poquito y me mandó un audio. Lo voy a poner porque así somos nosotros, caiga quien caiga. Y vuelvo a repetir que no es Juan Rivera ni Juan Rivera es gay, pero bueno. Él siente que le afectó. Vamos a ver. La verdad no sé, pero les voy a ser bien sincero. Ustedes en su desesperación de tener números y de generar polémica y de tener exclusivas y de ser los primeros aquí y allá, la neta, se pasan sin medir el daño que pueden causar. Ahora, gracias a Sebiana y al show de ustedes, yo por el resto de mi vida voy a ser visto por cierta parte de la gente como un homosexual. Y los homosexuales pueden hacer con su vida y su cuerpo lo que yo les dé la gana, porque yo no soy eso. Yo tengo familia, tengo hijos, familiares, tengo una esposa, ustedes con sus saladas, sin valerme gorro. ¿Cómo se puede sentir o cómo pueden afectar a familias? Con la excusa corriente de que pues están
haciendo nuestro trabajo. Su trabajo no es inventarle cosas a gente. Bueno, ahí está, Juan. No, yo sé que no se escuchó muy bien. Lo que dice Juan es que para el resto de su vida él piensa que la gente va a pensar que es gay. Yo creo que la gente, si hago una encuesta aquí, se van a saber que Juan no es gay, y no va a ser afectada su familia y todo eso. Porque, digo, ya, Juan, discúlpame si esto te afectó en algo. Yo creo que tenés tantos problemas que resolver porque la chiqui te traicionó muy feo y todas las cosas que te tiran siempre de pesadas de verdad. Y esto realmente es un chiste y nada, la gente te conoce. Vos viniste a conducir el programa acá, me has dicho cosas a mí de mujer, gay, maricón, lo que sea, no importa. Yo, la verdad, a mí me gusta cotorrear. Yo empecé con Julio Zavala, un comediante. De verdad que a mí me gusta la comedia. Juan, tranquilo, relax, no, nadie va a pensar eso. Eres un machín. Machín. Así que bueno, te mandamos un beso, Juan. Y vení al programa, dale, que te estamos esperando. A ver si venís. Bueno, señores, vamos rápido. Samara Ávila, abogada de Héctor Parra, reacciona a los cambios que hay en la causa. Vamos a ver. ¿Considerar que las declaraciones de la supuesta tía serían fabricadas? Es más bien sin fundamento y sin sustento. Yo las he escuchado y pareciera que son de oídas. ¿Por qué? Porque no exhiben ninguna prueba. Nosotros en lo jurídico sabemos que trabajamos con documentos, con datos de prueba, con medios de prueba. Y aún así, los que están en el público, a la luz pública, consideramos que no son con el contexto que quisieron brindar. ¿Utilizarán alguna prueba para demostrar que Dani no sufre de síndrome de Estocolmo? Ella, recuerden que está en terapia desde hace muchos años, ella lo ha manifestado, lo ha referido, y todo el apoyo que refiera y que necesite se le va a brindar con mucho gusto, tanto en lo jurídico como en lo psicológico, psiquiátrico, porque para eso están las instancias, para eso estamos apoyándola a ella y a Héctor. Y de igual manera, si ella tuviera alguna situación, ya lo hubiera manifestado. La apelación ya va a ser conforme a esta nueva sentencia, que lamentablemente saben que se agregó dos supuestos tocamientos, abuso agravado y el de corredores, por eso incrementó a 13 años 10 meses. Sí vinieron los abogados, aquí estuvieron presentes, teníamos que estar presentes todos, salvo nos excusáramos por alguna situación. ¿Algún mensaje por parte de Héctor? Pues que está bien, que está firme y que está agradecido con todos que lo acompañan, con todos los que saben que es inocente y que pues vamos a agotar todas las instancias. Bueno, a ver, ¿qué más? Otro revolú. Bueno, y aparte de esto, de este caso que tú sabes que está caliente, aparentemente va a haber un documental de este mismo caso. Esa. Que va a estar a cargo del cineasta Felipe López. Epa. Y se llamará Presunto Culpable. Entonces, imagínate a dónde está llegando este escándalo, documentales y todo. Vamos a ver esto. Mi nombre es Ana Bicoa y, pues bueno, actualmente soy emprendedora, alguna vez me llamo actriz, pero sobre todo ayudo muchísimo a las personas que están privadas de su libertad injustamente desde hace muchísimos años. Miguel es un gran abogado, es un gran abogado penalista. No sé si algunos ya lo ubiquen. Miguel es el abogado, uno de los abogados del documental Duda Razonable. Pues platicando me dijo, ¿cómo ves este caso? Esto está muy raro, encuentro esto. ¿Conoces a esta niña? Vamos a buscarla. Vamos a ayudarla, así fue, ¿te acuerdas bien? Sí. Pues vamos a ayudarle y yo, no la conozco. No sé, yo vi un video donde pues Dani así llorando, que desesperada, que pues no tenemos dinero, etcétera, acá. Y no, y eso me llegó pues en el alma, porque mientras el amparo ya se está elaborando, nos estamos imponiendo de los videos, vamos encontrando igual puntos que atacar, vamos a impugnar todo se va a impugnar. Y pues esperamos que sea un amparo pues bueno, fuerte, sólido, potente. Sí, entre ellos, con nosotros colabora Felipe Gómez. Él para mí es uno de los mejores cineastas. Él dirigió Presunto Culpable, dirigió Duda Razonable. En el intro pues, ustedes los pueden ver, pues, de Felipe Gómez. Y también hizo, creo que El Paso de las Tortugas, o de las Tortugas, no recuerdo bien. Con Guillermo del Toro.
Y él va a estar trabajando con nosotros y va a documentar, va a entrevistar, va a recabar testimonios, y hasta ahí no sabemos en qué pueda terminar todo, pero en principio eso es lo que se va a hacer. Y si hay la manera de poder complementarlos con otras entrevistas de otros abogados de Estados Unidos, de Costa Rica, Argentina, Brasil, abogados de aquí, para poder hacer quizás un documental que pueda servir de guía al sistema, a los que manejan el sistema de justicia penal, pues si hay la necesidad se tendrá que hacer. Pero mientras se va a entrevistar a Héctor. Bueno, ojalá haya novedades en la causa y que todo salga bien, pero seguimos a toda máquina. Minutos, señores. La habitación donde estaba Sergio Andrade, dónde comía, en qué hotel estaba, en qué ciudad está y en qué país. No te lo vas a imaginar nunca dónde lo encontramos a Sergio Andrade. Esto en minuto, bomba mundial. Y además, en minutos, el fandom de La Casa de los Famosos llega para romper con todo. Eso es así. Julio Zavala viene cortando cabeza con eso que dijo. Julio Zavala. Señoras y señores, Gabriela Cataño, la hija de Adriana Cataño, divina. La cubana Adriana Cataño, tuvo esta hija con el galán mexicano Jorge Salinas. Y ha habido un reencuentro entre ellos, entre padre e hija. Qué bueno, me encanta que exista esto. Oh, mírenlos, ahí están. Hacía años que no veíamos una cosa así. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué flaco está Jorge! Oye, pero qué bárbaro, ¿eh? Adriana le puso like a la foto, así que esto también es como algo muy interesante. Adrianita, te mandamos un beso. Nos vamos rápido porque la fiscalía ya pidió recontraorden de alerta migratoria para que no se escape Cabezut. Vamos a verlo, después lo comentamos, porque hay algunas cosas que no nos cierran. Vamos a verlo. Alerta migratoria contra Patricio Cabezut. La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó la alerta migratoria para evitar que abandone el país. El juez Júpiter López ordenó detenerlo y encerrarlo en el reclusorio Oriente, acusado de abuso sexual agravado. Hoy sigue prófugo. No, pero. Señoras, señores, ahí está. Ahora, el C4... le avisó de que iba a haber orden de aprehensión. Eso no debería pasar porque le dio tiempo a Cabezut de crear un amparo. Y el amparo también es sorpresa. Es sorpresa la aprehensión y es sorpresa el amparo. Aquí con el C4 que estropea toda la justicia mexicana, yo lo entiendo que él quiere dar exclusivas, pero no está bien que el C4 avise las cosas cuando las cosas tienen que tener un orden legal y un silencio legal. Señoras y señores, así que hay muchas irregularidades. En minutos se acaba el mundo porque el Team Venganza de La Casa de los Famosos llega aquí con nosotros y lo va a hablar todo. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? Tienen megáfonos en la autopista. Yo no lo puedo creer, comadre. Deja que vean esto. Saben quién va a ser eliminado. Saben todo. Señoras y señores, estamos en Pitaya y en todas las plataformas digitales. Miren lo que es porque viene ahora ya nuestra próxima invitada. Pitaya Entertainment. Vení. A ver. Me encanta. ¿Qué más? Esto es Spotify. Estamos en todas partes. Me encanta. Mira, Amazon Music. Micrófono, chicos. Si no le ponen el micrófono. iHeartRadio. Ahí está. Get your podcast in Pandora. Get your podcast in Pandora. Deezer. ¿Qué es Deezer? Deezer es una plataforma musical. Es de música. ¿Eh? Es todo de música. Bueno, pero hay vamos podcast. A recibirla de pie. Vamos a recibirla de pie porque está hecha una caballota. Miren qué bonito estamos. La diva. Venga la para acá. Vestida de negro. Mira, dos gracias, hombres para ti. Tres. Dos hombres para ti. ¿Cómo están? Tres. Día vamos todos para Ecológica, ¿verdad? Sí, es el día. Me han llamado las comadres por teléfono a decirme, ¿va a ir Javier, va a ir Rubén Ecológico hoy día? Claro. Así que digo, no sé qué decir. Después nos encerramos. Sí, vamos a la fiesta. Nos encerramos después, pero vamos a firmar autógrafos, si quieren darnos besos, sacar selfie, foto, quieren manosear a Rubén. Va a estar Tango. Bueno, no sé si, creo que Tango no va a llegar. Tango, todo el mundo. Séntate. Oye, ¿cómo vas? Estamos enloquecidos con estos tratamientos nuevos, por eso vamos a ir a probarlos. Claro que sí. Nosotros probamos todo lo que Fátima trae. Porque, ¿no? ¿Sabes qué? A mí lo que me gusta es innovadora. Me gusta traer lo último. Siempre me encanta buscando la vanguardia. Mejor.
la vanguardia, correcto. Y para mí ahorita estoy encantada con los resultados de nuestro láser, el de Smart Face, el Endolifting. Somos una de las 10 clínicas en California que tienen este láser, Comadre. ¡No más! ¡Bravo! ¡Vamos! 10 clínicas lo tienen en California, así que van a venir algo muy especial. Carboxiterapia, después hablamos de eso, pero el Endolift es lo que está revolucionando ahorita en Europa. Vamos a ver un video, vamos a ver un video. Me encanta, vamos a verlo. Lo que estás viendo aquí es Endolifting, una microfibra óptica, un láser del grueso de un cabello, la última tecnología italiana brindada por Youfutone. No te dejes engañar por equipo que trata de imitarnos. Esto es directamente desde Italia. Remodela y reestructura tu rostro. Además que reduce la flacidez. Pega la piel, puede hacer una lipólisis de la papada. Increíble, se requiere solo una sesión. No requiere de incisiones o anestesia general. Puedes entrar y salir. Solo en el punto de entrada se aplica la anestesia. No hay tiempo de recuperación. Los resultados son seguros, visibles inmediatamente y a largo plazo mejorando y viéndose hasta 3 años. Recuerda, su principal función es tensar sin cirugía y su propósito es el colágeno, que se dispare al máximo. Se puede combinar con otros tratamientos o procedimientos estéticos. Aquí en Ecológica, lo máximo. Te esperamos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, mira, el láser es una microfibra del grosor de un cabello. Imagínate, Javier, un cabello. Wow. Vamos a hacer con esa microfibra penetre, esa luz que ves brillante, es la que te va a hacer que te apriete la piel, te la pega. Mira cuando yo bajé de peso. Wow. Ahí parece que estuviera gorda, pero está. Y ahí está después, también lo puedes ver, estoy aquí en persona. No, rejuvenecida total. Exactamente, porque te marca el ángulo mandibular, te pega lo que es la parte de los pómulos. Y si tienes papada, te pega el cuello y hacemos lipólisis. Chicas, lipólisis es disolver la grasa. No es una cirugía. Entras y sales. Al momento, mira el antes de esta hermosa paciente que nos vino a visitar hace 3 días. Divina. Quedó mira el después. Wow. Inmediatamente se ve el resultado. Entras y sales, como te digo. No hay dolor. Eso es lo que me gusta porque no hay dolor. Ahora, los hilos tensores sigue triunfando. Okay, el Mommy Makeover. Espectacular, es totalmente diferente, los hilos estiran, ¿ok? Más adelante les voy a explicar qué más, pero en paquete el combinación de terapia, como es ultrasonido, que es el que pega la piel de una manera diferente, ahí vamos a entrar con energía hasta la capa última de la piel, incluye faciales. Me encanta. Y personalizamos. Si ¿Qué ventajas tenemos en el día de hoy? A ver, para el fin de semana. Bueno, para el fin de semana. Queremos descuentos. Si van hoy día... Sí. A ver, hoy día, ok, si vamos hoy día de estrellas. Me voy a poner bien regalona, ¿ok? Algo que nunca he hecho porque he dado, cuando empiezo un tratamiento, no regalamos tanto. Pero vámonos, $1,000 de descuento para Smart Face y para el Mommy Makeover. ¡Vamos! Y hoy sí van y ven aquí a nuestros amigos que nos van a acompañar el día de hoy. Los esperamos. Ya saben, síganos en Instagram. Divino. Si están fuera del estado, nos pueden llamar. Hacemos telemedicina para el Skinny Shot. Claro. Y también, bueno. Si querés venir, te pagan el pasaje y todo. Correcto. Y, por supuesto, 323-722-0022, 323-888-8805. Y recuerden que hoy es un día especial porque vamos todos. ¿Y hay regalos? Muchos regalos, así que si van el día de hoy, pidan el regalo sorpresa. Ese va a ser algo, bueno, yo tengo algo que tenía guardado hace tiempo, de verdad, y no lo he dado todavía, pero si van hoy día, nos vamos a la casa a recogerlos y se los regalamos. Vamos a la casa a recogerlos. Yes. Gracias, Fátima. Yes. Besitos a las comadres. Ya saben, los teléfonos son 323-722-0022, 323-888-8805 y venga. Vamos, vamos a la página web y vienen las bombas y viene el fandom de la casa de los famosos. Ya están todos listos. Ritmo. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Bueno, vamos. ¿Qué pasa, Roba? Vamos, ¿qué tenemos? Bueno, señoras y señores, Salma, la amiga de Wendy Guevara, habla sobre esto que dijo la Chiquis. Ustedes recuerdan la Chiquis, ¿no? Que tenía un vestido... La trans de rojo. Ajá, las trans son trans. Tenía el vestido rojo.
estuvo hablando un rato sobre pues que Wendy no tenía los permisos para trabajar en los Estados Unidos y que habían unos que tenían permiso y que eso estaba mal, que no puede ser, bla, bla, bla. Ustedes vieron todo eso. Vamos a ver qué dice su amiga Chiquis al respecto. Estamos dando cuenta de quién es la chismochita, el chismosito. La chismochita, el chismosito. Como se le pueda decir a la niña, porque le debemos de poner falda para que ahora sí vaya y traiga. Y la verdad, tenemos que tener ya mucho cuidado en quién se acerca a nosotras, mi gente, la verdad, en buena onda. ¿Qué es el chisme? Es el chisme, déjenles. Les platico. Miren, yo con ese asqueroso, asquerosa, no sé qué es. Bueno, ese ni es persona. En realidad, ni es persona. Yo no quiero cruzar, ni tengo el gusto de conocer a esa extraterrestre. ¿Sabe qué será? La verdad, en buena onda, mi gente. Pero si nos dimos cuenta de alguien que está filtrando información de acá de nosotras. Bueno, ahí está. Mira, hoy volví a ver un video de Kimberly con su mamá en el auto, discutiendo, porque no sé qué discutían. A mí no me causa ninguna gracia. Están agrios. Estos trans de las perdidas y todo este grupo están agrios. Dejen de pelear, hagan reír a la gente. Tan graciosas y simpáticas que eran. ¿Qué les pasó? Desde que ganó Wendy, se volvieron un limón agrio. Por eso es triste, la verdad que sí, debería haber más unión, debería haber más unión, más humor, más apoyo, yo creo que eso siempre es importante. La pelea déjense a Niurka y a la Ninel Conde, que están sin trabajo, pero ustedes tienen mucho trabajo en los shows, hagan live simpático, la gente los va a dejar de seguir, porque ya la gente no quiere ver tanta cloaca, queremos divertirnos, queremos humor, ¿no? ¿Qué te parece? Y si no, vamos a reírnos de Yailin, la más viral, que se fue a Colombia. Señoras y señores, tengo miedo. Porque yo no, ayer a la Wonder Lover le sacaron 4 dedos de las nalgas de biopolímero. Y esta señora se sigue operando. Ahí está sacando fotos de, aparentemente está en Cartagena y podría ser que esté para darse unos tijeretazos otra vez. Por favor, no te toques más, Yailin. Mire la nueva nariz. ¡Ah, qué! ¡No! Yo no te creo. Michael Jackson. No te creo. No. ¿Esta es la misma de la izquierda? No. ¿Por qué hiciste eso? Las narices grandes en las mujeres a mí me encantan. No, porque nariz grande no tenía ninguna nariz grande. No, pero no importa, porque la personalidad es la nariz. Si vos te achicás la nariz, perdés la personalidad. ¿Entendés? Son todas las mismas narices. No, qué triste. Lucía, qué triste. La doña, todas tienen la misma. O sea, Barbara Streisand nunca se operó y Lady Gaga tampoco. Son narices que tienen personalidad. Claro, tiene su encanto. Imagínense, ya va a parecer así a Michael Jackson. Qué horror. A ver, pero las griegas, las grandes diosas del mundo, tenían la nariz aguileña. ¿Por qué tienen la nariz repingada? ¿Eh? Sí, con el hueso acá, como para abajo. Pero no tiene nada malo. No pasa nada. Está bien, yo creo en los arreglos, en los toquecitos. Pero te vas a poner esa cosa así que parece que, o sea, ya, o sea, se ve que te operaste. Bueno. Mal. No bien, mal. Pero bueno. Vamos a leer los comentarios, señores. En minutos te vamos a mostrar dónde está Sergio Andrade. En minutos llega Julio Zavala con todo lo que tiene que decir de El Gordo y la Flaca, su pesadilla con Ana Bárbara, el cuerno de Sofía Vergara con Luis Miguel. Oye, ese es Julio, ¿eh? ¡Vamos! Y en minutos se está equipando el fandom. ¿Qué es el fandom? ¿Ustedes saben lo que es un fandom? ¿Saben que hay 6.000 personas que son fan de La Casa de los Famosos y trabajan a diario sin dormir para votar, para colaborar, para llevar información? Qué loco eso. Para decirte, espoliar también las injusticias. Está buenísimo estos minutos, señores. Y quiero decirme que me pongas ahora de fan de quién sos. ¿De qué team? Mira, Patty Mac nos envió $2. Patty Mac. Gracias, Patty, por apoyar a Chisme No Like, comadritas, compadritos. Ya le dieron like, ya le dieron share, ya yo di mi like. Tú sabes que yo me siento aquí, eso yo lo primero que hago es dar mi like. Para que sigamos chismeando, porque si no se nos va el chisme. Una Melanie no dice, Juan, ya relájate, nadie cree que eres claro. Gay. Ven al estudio, te esperamos en el estudio. Bueno, Claudín mandó besos por ahí, yo también te quiero, soy tu fan también. Bueno, y ahí están, los amo, los amo. Bueno, ¿qué pasa con la princesa Kate? Hoy vi un post americano de allá, diciendo que, de acá digo, que lo del cáncer es fake. Se están diciendo tantas cosas de la princesa Kate, pero vos tenés información de...
Bueno, tenemos aquí esto es el claro, esto ahora arriba, está... Arriba, dale, seguí. Esta es la 13, ¿verdad? La 2. La 12. No, dale, la 13. Es la 13. Los padres de Kate Middleton, aparente y alegadamente, están en quiebra. ¡No! Están en quiebra. Vamos a ver lo que dice esta nota. ¿Los ayudamos? Ya tú sabes, vamos a mandarle, vamos a colaborarle a la realeza. ¿Qué ustedes creen? Un founder, founder me. ¿Qué dice esta nota? La familia Middleton está en crisis. A la grave noticia sobre el cáncer de Kate y a la dura campaña de acoso en las redes, se suma ahora un nuevo problema. Los padres de la princesa de Gales, Carol y Michael Middleton, se enfrentan a una dura situación financiera después de que su empresa de artículos para fiestas, Party Pieces, cayera en una suspensión de pagos el año pasado, debiendo a sus acreedores unos 3 millones de euros. Ahora, según informan medios británicos como The Sun, el problema es tan grave que los Middleton no pueden ni siquiera pagar los 300 mil euros que deben a la empresa que ha gestionado el procedimiento de insolvencia tras la quiebra de su negocio. Los padres de la princesa habían gestionado durante años a Party Pieces, pero en 2023 la empresa entró en una suspensión de pagos y adeudaba a sus acreedores 3 millones de euros. Interfat Advisor y una firma contratada para gestionar la insolvencia es al parecer incapaz ahora de cubrir todos los costes de recuperación. Se cree que el proceso de insolvencia requirió más horas de las previstas para cumplir los requisitos legales y atender las consultas de los acreedores. Aunque el bufete ha recibido honorarios por un valor de 55 mil euros y se espera que recuperen más con el tiempo, ha determinado que no podrá cubrir el importe total de los gastos incurridos. Paripi fue fundada por Carol y Michael Middleton en 1987, 7 años después de casarse. Al principio era tan solo un pequeño negocio de ventas de artículos para fiestas que gestionaban desde su cocina. Pero llegó a tener tanto éxito que el dinero que ganaban les ayudó a pagar el ingreso de la princesa Kate y sus hermanos Pippa y James al prestigioso internado de Marlborough College. El padre de Kate dejó su trabajo como directivo en British Airways para unirse a su mujer en tiempo completo a Party Pieces en 1989. Las dificultades financieras de la compañía se incrementaron durante la pandemia y la empresa acabó cayendo en suspensión de pagos. Carol se retiró de la gestión diaria del negocio en el 2019 y se convirtió en embajadora de la marca, pero regresó para ayudar a dirigir la empresa mientras buscaba un acuerdo de rescate en la primavera del 2023. Poco después, Party Pieces fue vendida al empresario James Sinclair por 200 mil euros mediante una administración preconcursal, lo que dejó al Interpad Advisor con fondos limitados para hacer frente a sus obligaciones con los acreedores. Pero la venta de la compañía no supuso el fin de los problemas para ellos. Por ejemplo, el portavoz de Sultan y Gas, la empresa que le suministraba el helio para los globos, declaró a Daily Mail que lo que más le dolía es que había confiado en Carol Middleton como la suegra del futuro rey y que sencillamente lo había traicionado. El enfado de las personas a las que los Middleton siguen debiendo dinero llegó a tal extremo que en Bucklebury, la ciudad natal de los padres de Kate, se llegaron a colocar carteles en los faroles y en los árboles en contra de ellos, a modo de una guerrilla urbana. En aquel momento, se pudo ver a James Middleton, que vive cerca de sus padres, retirando todos los carteles que acusaban a sus padres. Bueno, fuertísimo esto de que no roba, sí. Porque están pasando cosas muy siniestras y yo creo que va a explotar, la realeza va a explotar pronto. Bueno, pero sí, bueno, puede ser lo que está. Esto está pura bomba, es lo que sale. Yo lo que creo es que aquí, pues, ¿qué te puedo decir? No todos los negocios salen bien. Ahí está envuelta la señora, trató, levanté, vendieron la compañía barata porque 200 mil dólares para ese tipo de, para ese nivel de la realeza, aunque bueno, ellos son los padres de ella. Pero bueno, ¿qué bueno. vamos a hacer? Que Kate les ayude a los acreedores, que suelte Kate, que Kate tiene billete. A ver si el William, por favor. Señor, está arribando aquí el Team Venganza en nuestro chat. Estamos subiendo como la espuma 6.2. Vamos, señores. Team Maripili, Team Adame, Team Aleska, Team Todo. Señoras y señores, por primera vez en la historia los vamos a tener aquí. Ellos son un poco la representación de los 6.000 personas que ellos son. Son muchos, increíbles. Muchos, ¿eh? 6.000 son muchos, son muchos. Vamos a ir a presentarlos al fandom. Team Venganza llega aquí. ¡Hola! Okay.
No nos escuchan. ¡Hola! Hola, ¿están ahí? Esa broma. ¿Aló? A ver, Fernando, yo creo. Hola. ¿Alguien me escucha? ¿Quién me escucha? ¿Está Carlos? ¿Está Lorenz? Los oímos, los oímos. A ver, los chicos. Escuchamos. No, no nos escuchan. Vamos, no nos escuchan, pero nosotros. Sí. No, no nos escuchan. Bueno, ahí está yo no escucho. Igual los vamos a poner ahí para que vayan arreglando. Vamos a mover la mano para saber quién me escucha. Ellos son parte. Hola. ¿Quién está en Nueva York? Yo no puedo ver absolutamente. O sea. Hay unos que no pueden ver, otros que no pueden. No importa. Bueno, ahí. Señoras y señores. ¿Cómo está? Hubo temblor en Nueva York. ¿Cómo ayer está? Hubo en Nueva un temblor, York? Pero la realidad es que no. La realidad es que. Oye, no es uno, son tres. Sí, son, en diferentes lugares. Están, entonces, el imagínate. Fandom está uno en Nueva York, una de las representantes está en Nueva York, otro en Miami y otro en México. Téngannos paciencia. Vamos a seguir intentando. Esto es completamente. Está la dramática, vivo. Está Lorenz, está Carlitos. Son todos muy conocidos dentro del ambiente de la Casa de los Famosos. Son los conocedores sí. Y los fanáticos de la Casa. ¿Tenés el audio? De los Famosos, que se conocen hasta los colores de calzoncillo que utiliza cada uno de los integrantes. Señores, ayer Tony Vilches, que es un reportero español, colega mío, muy amigo mío, que trabaja en Estrella TV Miami, entrevistó a una vidente. No, hay que creer o reventar. La vidente estaba hablando de la ciencia que hace un poco mi hermana, que es la astrología y los eclipses. Y el lunes va a haber un eclipse muy fuerte. Algunos dicen que hay que mirarlo y otros dicen que no hay que mirarlo. Eso es algo que tenés que investigar y estudiar. La realidad es que la vidente, ayer en la tarde, la vidente que está en Miami, con Tony Vilche, mi colega periodista, le dijo, por el eclipse, Nueva York va a temblar estos días. Oh, wow. Y a las 24 horas de esa entrevista hecha en Estrella TV, no la podemos pasar obviamente, vino el terremoto en Nueva York, pero anuncia un terremoto en California. Ay, no. Entonces, no. Tenemos un pedacito del audio que vamos a poner en minutos de la vidente diciendo eso. Uy, no. No lo creo. ¿Te parece? Bueno, aquí tiembla todo el tiempo. Que tiemble suavecito. Suavecito. Que tiemble aquí, pero suavecito. No. Sí. Lo tienes, no sé. Vamos a escucharlo rapidito, vamos a ver. Va a haber un terremoto bien grande, sobre todo en el área de Nueva York y California. Bueno, fuerte, la señora lo dijo que iba a estar en un terremoto en Nueva York y viene para California. Esto por el eclipse, me estoy escuchando. Pero la realidad es que fuerte, ¿no? O sea, creer y reventar. Por favor, que no venga para California, porque llama más cosas. No, pero es el pan, aquí no es el pan de cada día, no, pero casi. Es como, tú sabes, es el almuerzo al mes, que un poquito bueno, que tiemble y ya. Señores, mientras preparamos al fandom y lo ponemos bien a punto para que hablen todo lo que tienen que hablar los famosos. Y venga toda la investigación. Si hay mucha gente que nos está escribiendo, perdón, por lo de Sergio Andrade, porque hay mucho interés de que realmente esto lleven a un lugar muy fuerte la demanda, que tienen que servirle la demanda. Entonces, cuidado. Señoras y señores, vamos con un adelanto de lo que va a ser esta entrevista con Julio Zavala, donde habla de todo. Mientras, te voy a decir en minutos. ¿En qué país se encuentra Sergio Andrade? ¿En qué ciudad? ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿En qué hotel? ¿En qué habitación? ¿Y qué estaba haciendo en la habitación que había velas negras, pelos y panties? Todo eso en minutos. Vamos a ver. Uy, no. Qué fuerte. Uy. Sergio Julio Andrade. Zavala, un poquito de Sergio, de Julio Zavala. Ay, Dios mío, no. Ese es una pausa. Cuando recibe a alguien. Y yo a Julio lo quiero mucho. Lamentablemente no tuvimos, hace muchos años que no nos vemos y no hay cosas que tenemos que hablar. No tuvimos tiempo y lo vamos a hacer en el aire, que me parece lo mejor, porque uno, si no tiene nada que esconder. Ni... Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado el día de hoy, el Chisme No Like, el talentosísimo imitador, el número super uno. Talentoso, número uno de la República Dominicana, Santo Domingo, Julio Zavala. No me pongo. Buenas. Hola, mis.
Tango, maestro. Gracias, perro. Un gusto verte. Un recibimiento perruno. Sí, muy bien. La gente te conoce muy bien. No sos un tipo falso, no sos un tipo incoherente. Sos un tipo que te ha importado nada más que ser recto en tus valores y has ido donde has querido y te has vetado donde te has querido vetar. Y si estás acá, no vas a ser falso ni vas a ser incoherente. Sí. Uh-huh. Y vamos a blanquear lo que sea necesario porque... Mira que hay mucho que blanquear por acá. Y eso es humor negro. La gente sabe que yo arranqué mi carrera contigo gracias a ti porque me diste la visa por primera vez. Y la Mastercard. En la Mastercard. Y me enseñaste un chingo de cosas que jamás olvidé. Y yo te voy a agradecer de por vida. Contigo trabajamos juntos, me diste la oportunidad que nadie me ha dado. Pero en algún punto siento que vos te enojaste conmigo o hice algo que a vos te distanció de mí. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vayamos por parte como Jack el Destripador. No, simplemente... Que tú dices, hay una frase que dice que a grandes amores, grandes traiciones. Yo celebraré siempre los éxitos de Javier. Forma parte del profile de mi vida. Con él no hay Cristo que se salve. No, a ver. Julio, mira. Entonces, ya pasó eso. Simplemente la secuencia es, si quiere la narro así, a ver si supero mi capacidad de síntesis. A ver. Conozco al intrépido personaje de una manera clásica. Él no se peinaba así. No. Con este pelo rubio. No encontré fotos nuestras de esa época. Yo tenía el pelo corto. Tenía el pelo corto la raya al lado. La raya al ladito y el pelito corto, modosito, lo hacía confiable. Hay que conseguir esa foto. Ese era un camuflaje. Era buen chico. Era buen chico. Una corbatita finita, Seriani, en Buenos Aires, de reportero, y viene a recibirme al aeropuerto a cubrir la llegada. Yo iba a actuar en el Teatro Lola Membrives. Entonces me hizo una pregunta tan divertida que automáticamente lo puse. Digo, este tipo tiene reflejos. Y sí, que no sé cuánto. Y ponme la mano para acá y a ver qué tamaño tienen los dedos. Entonces era muy, muy divertido. Y automáticamente me impactó. Y después me dijo las palabras mágicas. Me dijo, y bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Dice él, yo soy relacionador público de varias discotecas en Buenos Aires. Ah, hijo, este es el hombre. Ahí te gustó. Y me da su tarjeta y me dice, y mi nombre de batalla es Luca Montana. ¿Te acuerdas? Personaje de la noche. Luca Montana, personaje de la noche. Entonces ya me organizó todo, las discotecas, de avanzadilla. Entonces ahí queda... Ya fichado, digo, no, este es el hombre. ¿El nivel? Me voy a poner cómodo. Ay, lindo. No, a ver, mira. Ahí está, señoras y señores. Te voy a decir algo. Yo te agradezco porque yo sí logré mi residencia en Estados Unidos gracias al señor Julio Zavala. Aprendí un chingo y también vivimos momentos muy difíciles con Julio porque yo viví, con tu caso y el de Ana Bárbara, yo aprendí lo cruel o lo destructivo que puede ser un periodista de farándula. Imagínate Julio con ella. Julio se enamora de Ana Bárbara y entonces Julio me dice, ayuda a Ana Bárbara, no hace falta que me sigas asistiendo a mí, ayuda a Ana Bárbara. Y empezó un romance que yo para mí fue uno de los romances más lindos de la historia. Y vi cómo la farándula lo destruyó. ¿Por qué? O lastimaba. ¿Por qué? Entre el gordo y la flaca, que en ese momento vos tenías una guerra con el gordo mortal, y ya sabemos por qué, y Ventaneando también fue muy horrible lo que te hicieron. Fue muy cruel, sí. Contame un poco eso. Bueno, voy a contar. Cuando empiezo mi romance con la diva mexicana, la cantante maravillosa Ana, excelente persona, de la cual no tengo ni el más mínimo, pero más que agradecimientos. ¿Okay? Bien. Por eso la relación terminó de la forma más elegantemente posible. Lo que yo hago, que cedo a mis relaciones públicas para Ana, es porque veo que el niño, que tenía 4 o 5 años, Emiliano, tenía una afinidad especial por Javier. Después, el hermano de Ana, que era un chico difícil, joven, Pancho. Se hace gran amigo y con lo difícil de su carácter,
con Javier es un pedazo de pan. Después, la madre de Ana Bárbara, también una gran afinidad. Y Ana, pues también ese tipo de artista, necesitan a alguien de las características de Javier, ¿no? Que sepan cuidar los detalles. Todo encajaba. Yo dije, bueno, es que encajan más con ellos que conmigo. Entonces ahí es donde él empieza su capítulo de colaboración. Y como no era un trabajo de oficina, le abren las puertas de su casa y él forma parte de la familia. El niño, adoración con él, y yo con el orgullo de que le estoy aportando a la familia y al artista, a alguien de mi confianza, que también se ha ganado la confianza de ellos. Que Javier tiene que desarrollar su personaje, quitarse la rayita al lado para ponérsela al medio, es donde él hábilmente copia estereotipos y fórmulas agresivas que funcionaban en Argentina y sorprende, juega con la capacidad de sorpresa en Miami, donde no estaban acostumbrados, digamos, a esas irreverencias o agresividades. Entonces, empieza en un programa que se llamaba La Cosa Nostra, y ahí sí, el rey de las transformaciones ve la transformación más grande que yo he visto en mi vida. Pasó de la raya al medio, la raya al lado, se convierte en un personaje estrambótico, no deja títere con cabeza, empieza a subir como la espuma, porque no es culpa de él. En último caso, es culpa de quien le celebra la gracia. ¿Me entiendes? O sea, Luis Miguel es muy, digamos, arrogante o prepotente. Eso es su cosecha personal. Pero todos los que contribuyen a eso también hacen al personaje porque le dan argumento al personaje, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces ahí es donde Javier sube como la espuma, se establece como transgresor, queda reinando en un terreno donde nadie se atrevía a pisar, se mete con los becerros sagrados y los becerros sagrados que sabían la referencia con la queja al mecenas y creaste un monstruo. Creaste un monstruo. Me dijo Frankenstein, porque tomó de un lado al otro. Entonces ahí, Cristina, Don Francisco, Lili Estefan, Emilio Estefan, o sea, los becerros sagrados de esto le temían al señor Seriani y me reprochaban y me pedían. Y como yo también tengo mi dosis de irreverencia, aunque controlable, pensaban como que había un vínculo que hasta facilitaba guiones. Yo me desmarqué, naturalmente, y el... Bueno, ahí está, señores. No es la entrevista de ayer, señores, una entrevista nueva que hicimos porque ayer hubo tanto problema de sonido que repetimos una entrevista que la vamos a poner después más tarde en nuestra plataforma, porque ahí después ya empieza a hablar de Lili Estefan, de Ana Bárbara, del Gordo y todos los que ayer no lo pudieron escuchar por el audio y todo eso. Señores, vamos rápido con Rubí. Somos 7.6, qué bárbaro. Señores, vamos a Rubí, que está rapidito y tenemos mucho. ¡Ahí está, divina! ¡Rubí! Hola, ¿cómo están? Yo aquí muy contenta y hoy les traigo a todas mis comadritas lo que hace este labial. El poder de este labial, de más bonita que ninguna. Este labial, nosotros hicimos un dupe de un labial que cuesta $54. Ojo, y nosotros lo tenemos por $9.99. Miren qué hermoso está lo que viene siendo este labial. Solo necesitan uno, Seriani. Mira, qué bello. Qué boquita, lo mejor de este labial es que trabaja con tu pH. No importa tu tono de piel que tengas, te va a favorecer. Márcanos al 562-248-6685 para ordenar tu labial. Y claro que si ordenas el kit, pues te sale mucho mejor, porque el kit, como nosotros sabemos, ya viene todo incluido. Y les tenemos un regalo muy grande a todas mis comadritas que ordenen el día de hoy. Les vamos a tener esta mega promoción de este kit, que tan solo van a pagar $40 por este kit si ordenan lo que viene siendo el kit de Elisa. Y si gustan ordenar nada base labial, llámenos, chicas. Solo está a $10.99 labial. Lo pueden usar como rubor, lo pueden usar como ustedes gusten. Si están en México, también lo tenemos en México. Marquen al 712-159-6071. O en Estados Unidos al 562-248-6685.
Claro, porque recuerden que están los productos también en México y también en Estados Unidos. Son dos teléfonos diferentes. También está el QR, la página web. Y, por supuesto, aprovechen este fin de semana a comprarse esto para el Día de las Madres. Ya vienen, además, todo el verano divino con estos colores que están de moda. Rubí, gracias. Les mando un beso, chicas. Márquenos hoy. Vamos a estar agarrando llamadas sábados, domingos, día, esa, noche, madrugada. ¡Márquenme! ¡Vamos! Ahí está. Ahí está, señoras y señores. Seguimos con el programa y atención, que en minutos viene. No me están compartiendo, no están poniendo like. Y yo le voy a tirar donde está Sergio Andrade, así nomás. Dale, comadrita. Pero así nomás me quieren que yo diga dónde está Sergio Andrade, ni poner un like. Algunos nos dieron un super chat, pero digo, vamos. Señores, vamos. Yo no soy ventaneando. Vamos, comadrita. Ni... Quería darle las gracias a Hailey Rodríguez, que nos envió por ahí $2. Tani Enríquez, Team Venganza, presente nomás fraude Telemundo. Y también Pili N también nos envió ahí $2. Gracias por ayudar y por apoyar a Chismeno Like. Gracias, señores, señores. Ahora sí vamos con el Team Venganza, el fandom. ¿Nos escuchan, chicos? Claro que sí. ¡Hola! ¡Eso! ¿Cómo están? Gracias. Me gustaría que se presenten y digan de dónde son, porque sé que son lugares diferentes. Ok, yo soy Loren, la más viral. Soy dominicana y vivo en Nueva York. ¿Estás bien? Santo Domingo, me encanta, dominicana. Aquí arriba. Puerto Rico, Santo Domingo. Carlitos. Yo soy María Alejandra. Oh, sigue, Carlos. No, primero las mujeres. María Alejandra. María Alejandra, pero me pueden decir Dramática o Dramática con K, que es el nombre de mi página. Y soy todo de Perú, pero vivo en Miami, Florida. Muy bien. Y don Diva. Carlitos, pues, que es acá en Perú. Soy... Carlos Goss, así me conocen, soy de México, vivo en Nebraska y mi página es el Chismecito VIP, ahí me pueden encontrar, vaya y búsquenme en TikTok. Gracias. Eso. Por el espacio, adelante. Chicos, primeramente yo quiero que saben que aquí nos está viendo el mundo entero, gente en España, en Latinoamérica, en México, que les expliquen un poco qué es el fandom, ustedes quiénes son, cuántos son, por qué se creó este, yo digo monstruo porque realmente son más grandes que el programa prácticamente, cómo se creó esto. Bueno, yo soy la creadora, la que le dio la locura como dominicana al fin. Me sacaron a mi participante y dije a los chicos, vamos a hacer un live porque vamos a hacer venganza. No me gustó de la manera como actuaron en la televisora, no me gustó cómo hicieron todo las votaciones. Y nosotros somos un fan bien grande y todos votamos el fan de Guti, de Alana, de Aleska, todos los fans nos unimos para votar por la persona que no saliera y a la final no lo sacamos. Cuando me subí al live, desconcertada, enojada, vi que muchas personas pensaban lo mismo que yo, lo que no lo han podido decir porque no había un lugar donde expresarse. Seriani, cuando subí, había más de 1,000 personas con el mismo sentir que yo. Y dije, este es el team de la venganza. Le vamos a vengar a todos los participantes que están adentro y Telemundo no se va a salir con la suya. Y aquí estamos, ahora contigo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oye, ¿cuántos son ustedes ahora, el fandom? ¿Cuántos son? Somos muchos, somos más de 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la actividad de ustedes todo el día? No solo somos un team de un famoso, somos fans del programa, del formato de este reality. Y así como tenemos miles de seguidores y muchos que son parte del team, pues esperamos con ansias este reality. Y pues ahora nos decepcionó porque empezamos a ver focos rojos. Inclusive ustedes en su programa empezaron a decirnos de la madrina, de esto, que el otro... Y este problema, este tema con Cristina, que ya nos, de aquí surgió el Team Venganza por toda la ayuda que le están dando a Cristina. Y estos focos rojos fue su programa, lo anunciaron la madrina, entraban al confesionario a darle apoyo, los micrófonos quedaron abiertos y así sucesivamente. Pero nosotros realmente vimos esa falla, ese fraude en todas las irregularidades que tenían las reglas de los votos. Supimos que no se podía votar bien y pues aquí estamos. Surgió Team Venganza para todos los fans que quieren abrir. Ustedes no son fan de un participante, son fan del programa. Exactamente. Correcto. Yo vengo viendo la casa desde Alicia Machado. En mi caso,
En mi caso, desde el primer Big Brother México. Ahí verás. Imagínate. Wow. 2002. Qué bárbaro. Y los que van a la calle, a la autopista, que yo espero que nunca los atropellen, son de parte del equipo de ustedes, ¿no? Es parte sí, del nosotros, equipo de nosotros. Lo contratamos, nosotros somos los que lo mandamos a que hagan eso, porque yo vivo en Estados Unidos y ellos son los que viven en México, y se me hace más fácil que alguien que vive allá lo haga. Entonces nosotros contratamos a las personas allá y ellos van y nos gritan. Lo en que este nosotros caso, decimos aquí, que lo hagan. En este caso tenemos un representante que es Sebastián y él es nuestro manager. El hablé con él. Manager. Hablé wow. con él. Hablé con y él ayer. Manager. Entonces... ¿Sí? Esto se regó, ¿de qué manera se regó? ¿Se metieron a un foro o empezaron a enviarse emails? ¿Cómo se juntaron y se llegaron a conocer todos exactamente? ¿Cómo fue creciendo? Alejandra. Realmente, como lo dice Loren y como lo dice Carlos, somos fans del programa, del formato como tal. Y uno simplemente es un espectador que en lo que logra uno tener una afinidad con algún artista, vienen los grupos, es muy famoso crear grupos de Telegram, empezar a hacer okay. en vivos en TikTok, ah. en Instagram, incluso hasta en Facebook. Y definitivamente yo creo de que como audiencia nosotros formamos una parte fundamental sobre el tema del marketing y de poder promocionar gratuitamente lo que significa este formato que realmente nos gusta a nosotros. Y luego ya cuando cada uno va agarrando a su favorito, ya luego empiezas a no sé, y hacerte parte de los grupos de Telegram, si perteneces a alguno o a otro. A veces también simplemente te dedicas a apoyar solo a uno desde un inicio hasta una final, porque hay personas que sí se hacen fans del programa como tal, del formato, basado al artista que está entrando. Pero en este caso nosotros sí somos fans del formato. Y eso es algo que por esta razón nos ha realmente asustado ver cómo en esta temporada, que se suponía que iba a ser una temporada brutal, con personajes que eran polémicos, conocidos de la talla mundial que algunos tienen, y realmente ha sido triste ver cómo una producción que no ha sabido manejar la transparencia del formato, o muchas veces uno sobreentiende de que ellos siempre van a querer beneficiar su propio programa, su marca, su producto, pero... que sea de una forma en la que la audiencia no se tenga necesariamente que dar cuenta de los trueques que ellos puedan hacer, porque para ellos obviamente más le va a beneficiar tener el control de su producto que dejar que la gente decida. Entonces, Una pregunta, ¿eso es cierto que Niurka les avisó que Adam iba a salir? Mira, te hablo de la parte de nosotros, no. Personalmente, a nosotros no nos llegó esa información. Lo que cuando pasó el tema de Alfredo Adame, honestamente, ya había un movimiento en redes sociales y en todo lo que significaba la audiencia de sacar a una participante en específico. Entonces, muchas veces los fandoms no necesariamente votan por el personaje porque les gusta, sino por estrategia para sacar a alguno que ya el público esté rechazando. Entonces, algo que nos honestamente nos sorprendió y nos sacudió como audiencia de decir, oye, no están respetando nuestro voto, es porque realmente en todas las encuestas, incluso en la encuesta propia de WhatsApp de la Casa de los Famosos, una participante en específico, que es Cristina Porta, tenía una tasa de rechazo de la audiencia gigantesca. Hay como 40 mil personas que votaron para que realmente ella saliera. Entonces, cuando ya la audiencia está viendo cierta parte de, muy aparte de que nuestro famoso definitivamente, y de dónde salió el Team de la Venganza, era de Alfredo, es de Alfredo Adame, la audiencia en sí dijo, escúchame, ¿qué está pasando? Que cómo es posible de que haya tanta organización para que un participante salga y no sale. Entonces, no hay ninguna respuesta para nosotros que no sea él. Producción está metiéndole mano y nos está haciendo un fraude. Sí, bueno. Que ahora, inclusive, sí. Sally García fue la primera que empezó a decir lo del fraude. Y ahora, a raíz de todo esto, estuvo escuchándonos también y creo que empezó a decir ahora que le pidieron proteger a Cristina, le pidieron que la ayudara, le pidieron que pues de alguna manera la impulsara a guiarla ahí adentro de la Casa de los Famosos. Y pues ahora estamos viendo que la misma conductora, toda la gente se le manifestó en su live y fue un rechazo total. Antes decían, no creemos en encuestas, no crean. Ese día con Alfredo Adame dijeron,
él va abajo de las encuestas y le preguntamos cuáles encuestas estamos votando. Otros teams se nos unieron para votar por él. Para el propósito era sacar a Cristina Porta porque sabíamos que tenía una madrina ahí en producción y ustedes mismos dieron esa noticia, coincidió. Entonces tenemos un exhabitante que salió y lo dijo. Tenemos las pruebas de que ha habido conversaciones ahí en el confesionario que dejan prendido el micrófono. Entonces, ¿qué más? En los otros shows donde estuvo Cristina Porta hubo fraude y eso está bien dicho. Ahí están los digo, videos. Lo de Cristina con la productora Zambrano sí está muy raro y ya hay muchas demasiadas pruebas que la conoce y que se conocen desde España. Eso no está bueno. Si la quieren para algo, para jugar, la verdad ya se la deberían sacar de encima porque hay poca credibilidad con ella. ¿Quién creen que va a ganar la Casa de los Famosos? Bueno, para mí todavía no tengo ningún ganador dentro de la casa. Todavía faltan 2 meses. Pero si la producción cambia y nos hace sentir que nosotros tenemos voz y voto, la que va a ganar ahí no es ninguno de los participantes que son favoritos ahora mismo. No voy a decir nombre porque no me quiero llevar al mundo de enemigo. Es que, Javier, Carlos, ¿Cómo pensar quién es el favorito si al último ellos deciden quién es? Más bien, ¿quién es el favorito de Telemundo? Podemos decir. Ahí está el punto. Pero está muy difícil. Yo te puedo decir nombres, pero pues, es inaudito. O sea, es un fraude que hemos visto que ellos deciden. Yo le digo a la gente que si no vota, como quiera van a decir, votamos, es el programa número uno de la televisión hispana. Y no es cierto. Tanto así, Javier, déjame agregar antes de que se me vaya. Salió un comunicado del tuit de la jefa de la Casa de los Famosos diciendo Telemundo no se hace responsable, contrataron una empresa que se llama Megafon y ahí están mi compañera tiene las reglas que dice ahí. Y eso es algo muy interesante. Antes de responderte la pregunta, Javier, algo que dice Carlos es muy cierto. Si nosotros o cualquiera que puede acceder a la página de telemundo.com y visitar la parte que dice reglas, ellos literalmente dicen allí en alguna parte del reglamento que las reglas y procedimientos o los votos o el conteo de votos está sujeto a cambio a discreción del productor, sin previo aviso a la audiencia. Eso. Imagínate. La letra chiquita. Ahí está claro, correcto, ahí está más claro que todo. Correcto. Sí, claro. Ellos deciden. Y otra cosa deciden, muy importante, ellos deciden. Javier. Entonces, otra cosa que quiero recalcar, dame un segundo. Ya el lunes, las votaciones son jueves, viernes, domingo y lunes. Las votaciones del lunes ya no cuentan, ¿ok? Porque como tú me vas a decir a mí que un participante, me dicen a mí a las 12:30 del día que ya fulano va a salir. Quiere decir que tú te vas a matar el lunes, las 2 o 3 horas que te dan para votaciones no sirven, o sea, no. Los votos tuyos son inauditos, no lo cuentan, eso no lo van a contar. Ahí es que viene mi enojo. Totalmente. No es con los participantes, es con la misma producción que nos están engañando a nosotros como televidentes y como lo que consumimos el programa. A ver, vamos con los nominados de esta semana, a ver qué ustedes qué piensan, aquí la gente a quién va a votar. O favoritos y quién debería salir. Tenemos a Lana, Serrat, que se agarraron a golpes, Aleska, Paulo, Patricia y Maripili. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Ahí abajo. Las encuestas es lo que dice, a lo que se basa la gente. Es difícil, es que, han salido, esas encuestas han salido hasta con el 101%. ¿Qué encuesta saca eso? ¿Quién se va? ¿Qué dice la gente? No sé, yo creo que... Yo creo de que se puede ir Serrat más que Paulo, que Paulo está siendo apoyado por gente de algunos participantes del Cuarto Fuego, que es Cristina o la propia Patricia, que aunque sea están nominados como Maripili, pero sí se prestan votos. Yo creo que la que está más a salir es Serrat, bajo mi punto de vista. Dominicana, Dominicana, dime, tú vamos. Mira, tú no tienes esa lengua. Yo voy a la yogular. Dale, que no, te no, conozco. Para mí el que se va ahí es Paulo, porque él entró muy cizañoso y él pensó que el juego era él que se lo iba a ganar y él está muy equivocado. Él ahí no es nadie. Él acaba de entrar hace 2 semanas y no quiere desbaratar el juego. Se fue el Paulo. Oye, Paulo se fue. Dime, Carlos. Va a ganar, va a salir el que menos le convenga a Telemundo.
Eso es así. Señor, chicos, gracias. Eso es algo, y eso es algo de lo que terminaría yo diciendo, Javier y Robert. Este es un programa entretenido y divertido que deja de ser divertido cuando pasa lo que está sucediendo. Cuando vemos a una producción que realmente no respeta la audiencia, no respeta los votos, simplemente está respetando probablemente tener el rating y ni siquiera se preocupan de la imagen de sus propios concursantes ni participantes que todavía están en curso. Pero sí exigimos respeto a la producción, que definitivamente, aunque en una primera y segunda temporada teníamos a Rosa María Noguerón, que sabemos qué es lo que hace también, definitivamente era más divertido y entretenida y quizás un poquito más transparente. Cuando nosotros recibíamos unos porcentajes en plena gala, a nosotros nos decían cuáles eran los porcentajes y ahora ya no. Bueno, este es el Team Venganza. Estuvieron aquí en nuestro programa. Más adelante quizás los podamos tener cada tanto para que nos vayan dando este feeling de cómo va la Casa de los Famosos hasta la final. ¿Qué les parece? Claro que sí, toda la mesa que tú quieras. Aquí bien, feliz. Bien. Amor, gracias. Team Venganza, gente, público, siéntase orgulloso de este team porque usted, el público, lo hizo fuerte y usted es Team Venganza. Gracias. Vamos, gracias, chicos, Carlitos. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Adiós. Nuestra... Beso hasta Santo Domingo. ¡Vamos! Ay, nuestra dramática. Oye, la gente fuera ahí. A mí no me llega Aleska. ¿Qué dice la gente? Dice, ay, Paulo, pero golpeador. Pero déjame decirte, ellos tienen razón. Eso es una cosa que a la final, el que le esté dando más rating, así sea el más negro y el más malo, ahí lo van a dejar, señores y señores, porque esos son los que le crean la controversia. Y si la casa no, se queda sin controversia, se cae. Vamos con el video de la cocina, porque nos vamos a la cocina. Llegó la doctora y ahí vamos a tirar las bombas de Sergio Andrade. Te voy a decir dónde está, en qué ciudad y en qué hotel. Todo, vas a ver las imágenes de su habitación. ¡Vamos! Así es, ya puedes escuchar Chisme No Lie de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Lie te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar, y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Lie en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No Lie en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Que tienen antecedentes de cáncer,
Y aunque no tengan, con tanto estrés que vivimos en el mundo, cambio climático, ahí viene el eclipse, necesitamos estar pilas. Así que recuerden que eso, por favor. La doctora superó el cáncer. Bueno, gracias, doctora, y por esta receta. ¿Y cuál es la oferta? ¿Por qué termina? Hoy sí, termina la doctora, se va. Ella se me desaparece. Bueno, pero tú y yo no. Te veo en palos verdes. Me voy. Tres proteínas y la vitamina C a mitad de precio. El envío es gratis. Que bajen la aplicación y que aprovechen. Y también le tenemos un premio a la persona que baje más de peso, que nos mande la foto. Le vamos a regalar el libro. Y también vamos a tener ofertas. Así que no dejen de visitar nuestra página web, la aplicación. Y por supuesto, de ver Chisme No Like, el mejor programa, ¿verdad? Que me encanta. No, mira. Me encanta. Vamos a probar la arroba. Dale. Escúchame. Bueno. Y les va a llegar como en dos semanas, corazón. Porque ¿en cuándo llegan? Mágico, máximo en dos semanas. Estoy escuchando todo, así chicos. Así como yo te tengo favor, paciencia a ti, corazón. Ellos también que tenga paciencia. Ay, qué recuerden rico. Que lo bueno cuesta, pero apártenlo ya porque se acaba. Así que llame hoy. Señores, aprovechen la proteína. Roba y yo la usamos porque... no somos un chico de 20 años, pero hacemos gimnasia. Pero lucen como tal. Lucimos y hacemos gimnasia. Yo me siento de 25. Estamos muy bien. ¿Por qué? Porque este tipo de productos es lo que nos mantiene muy fuertes. Doctora, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, mi corazón. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Extrañar. Uy, bueno, no, esta es mi favorita. Seguramente en unas horas más, pero aquí en el show cuando me vuelvas a invitar. Y sobre todo las comadres, gracias. Que no dejen, pónganse de buen humor, sáquense las hormonas, pónganse pilas, la actitud es lo más importante. Ahí. Cómo reaccionas y nutre tu cuerpo, tu cerebro y tu alma y tu espíritu. Ahí está. Si esta mujer que ha pasado todo lo que pasó es una triunfadora de California, hay que escucharla. Así te es. Quiero, doctora. Gracias. Salud, vamos a ver cómo compartir. Viene la bomba de Sergio Andrade. ¡Vamos! Te explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha color gris que dice compartir. Ahí le darás clic. Te abrirán las opciones para que puedas poner tu publicación. En este caso, veremos Facebook. Después pones tu texto, el que quieras. Y posteriormente te vas al cintillo azul donde dice publicar en Facebook. ¡Y listo! Ya puedes compartir. Vení, sentate, Roba. ¿Qué te hiciste? ¿Te desnudaste? ¿Por qué? Ya tú sabes. ¿Para me gusta, qué? Me gusta, me da calor, me da calor. Está bien. Bueno, señores. Siento... Música de tensión, señoras y señores. Acomódense. ¿Qué viene? Salud. De Sergio Andrade. Empiecen a compartir. Bueno, vamos con todo, ¿eh? Señoras y señores, después de mucha investigación, de mucho trabajo, después de mucho trabajar, investigar, buscar este programa que tiene una forma de trabajar bien fuerte, nosotros descubrimos a Sergio Andrade en España hace tiempo, a principio de este año, después descubrimos a su hija Antonia, después le seguimos los pasos a Sonia, su esposa, a Sonia, su hija, la hija de Sonia también. Después te contamos todas las casas que tenía Sergio Andrade, en qué hospital había estado en España. Pero nosotros no nos cansamos. Hay dos mujeres desesperadas por encontrar a Sergio. Y también las otras que están demandando a Gloria Trevi y a Raquenel, que son las que no puedo nombrar, pero sabemos quiénes son. Más o menos te digo que cinco mujeres del espectáculo en este 2024 están buscando para servirle una demanda en mano a Sergio Andrade. Por eso Sergio Andrade está prófugo de la justicia de Los Ángeles. Es así como yo tengo que decirlo. Está escapándose para que no sea servido con una demanda. Señoras y señores, un trabajo investigativo de nuestro equipo en la persona de quien se ha encargado de esta investigación es Alejandra Carniago, la voz bonita. Ha hecho un trabajo increíble. Ha ido a buscar a Sergio. Y lo que ha encontrado es la guarida, el refugio. Ha encontrado la ratonera. El gato de Chisme No Like encontró a la rata, al ratón de Sergio Andrade. Sigue comentando.
Y te voy a decir, Sergio estuvo en España y cuando lo descubrimos en España, Sergio se movió. Cuando yo agarro a Antonia, Sergio se escapa de España. ¿Quieren saber dónde está Sergio Andrade? Señoras y señores, y fíjense, para darse cuenta y con mucha tristeza, en qué pobre situación judicial, inmigratoria, aeropuertaria, cómo no funciona nada de la justicia en México, que como Pancho por su casa, Sergio Andrade está... Sigue, Javier, hablando. ...en México. Señoras y señores, Sergio Andrade está en un pueblo mágico. Los mexicanos saben lo que significa estos pueblos. Mira, que sale que de mí tu voz. Sergio Andrade se esconde en un hotel del pueblo mágico. Encontramos el bar donde va a comer, el hotel donde se hospeda, la señora que le limpia sus mierdas, lo que encontramos, velas negras, pelos, mugre. Lo vieron, hay testigos. Rompe el silencio un testigo encubierto que le agradecemos de corazón porque el bien que le está haciendo a todas las mujeres mexicanas que este señor vuelva a la cárcel. Señoras y señores, Sergio Andrade está en el pueblo mágico de ¡qué fuerte! Sergio Andrade estaba escondido como una rata en el pueblo mágico de Huasca, estado de Hidalgo. Huasca, que en mi país Huasca, ¿saben lo que significa Huasca? Huasca significa en nuestro país, en muchos países significa semen. Miren las vueltas de la vida. Significa semen. En esa ciudad, en ese pueblo mágico, Alejandra Carniago hizo el trabajo investigativo de su vida. Aquí está, señores y señores, el tour de la ruta de encontrar a Sergio Andrade, el monstruo mexicano que todavía está suelto. Ayer fui a seguirle la pista a Sergio Andrade. Me dijeron que había estado en un pueblo mágico de Hidalgo. Ahí había pasado la Semana Santa, solo, sintiéndose por un día libre. Eran poco menos de las 7 de la mañana. Me faltaba mucho camino para llegar al sitio donde había sido visto. Después de 4 horas me encontré con este hermoso lugar, lleno de curvas y árboles que me preparaban para llegar al espectacular pueblo mágico de Huasca. Me contaron que en un hermoso hotelito del centro, Sergio Andrade suele refugiarse, esconderse, a veces, porque este no es su único escondite. En el segundo piso, al fondo, y está la habitación que entra aquí. Señor Sergio.
Andrade. La guarida de Sergio Andrade. Hay un salón de juegos. No creo que Sergio Andrade se venga a jugar aquí futbolito. Y desde aquí se ve su habitación. Es esta que está acá arriba. Sergio Andrade. En este restaurante donde tanto le gusta desayunar a Sergio Andrade, se sentó conmigo ella, una joven empleada que mueve nerviosa sus manos mientras me cuenta lo que significa ser la responsable de la limpieza de la habitación de uno de los hoteles donde se esconde en Huasca. He visto que en su habitación cosas extrañas, velas negras, en un vaso con agua, una vela con cabello. Pues que es una persona muy sucia, da miedo. Lo ubican, ¿no? Pelos todos horribles y todos feos. Sí, ¿para qué lo quiere ver? ¿Y qué hace brujería? Está bien feo. Pero no se meta con nadie. No te pierdas el lunes la entrevista completa con ella, la mujer que tuvo frente a frente a Sergio Andrade. ¿Vivía solo? ¿Esa ropa era de una jovencita o de un adulto? Cama king size con chimenea en 1600 con desayunos incluidos. Bueno, fuertísimo, señoras y señores. Así es. Pueblo mágico de Huasca, estado de Hidalgo, estuvo Sergio Andrade, está ahí todavía, estuvo escondido, está en ese hotel, no estaba en ese momento. La señora que cuida y limpia su habitación confirma que vio a Sergio Andrade, que lo atendió, nos contó que todo el personal habló con Alejandra. Alejandra tiene testimonios y grabaciones de miles de personas de Huasca que vieron a Sergio Andrade, que compartieron con él, a dónde se va a tomar el cafecito en la mañana, a qué bar, a qué restaurante come, cómo está su aspecto, y todo eso lo vas a tener la semana que viene en Chisme No Like. Acaba de llegar recién de Huasca Alejandra, esto es un adelanto, pero prácticamente te estamos ya dando las coordenadas mundiales. Vamos a tener casas, vamos a tener otras cosas que nos contaron los terratenientes de ahí, escabrosas, de Sergio Andrade. ¿Por qué hay ropa de mujer en esa habitación? ¿Por qué hay rituales de santería, velas negras, mugre? ¿Y por qué este señor está ahí? ¿Por qué está en Huasca, decidió moverse de España a México? Nosotros la verdad vamos a seguir investigando esto. Se va a mover, pero si se va a mover lo tenemos cercado, pues ya tenemos gente en varios puntos para que nos digan dónde se va a escapar, porque tal vez posiblemente se vaya de ahí, ¿no? Así es, claro. Bueno, si usted vive en Huasca o cerca de Huasca, usted sabe que se puede encontrar a Sergio Andrade en cualquier momento por ahí, en cualquier lugar. Toda la entrevista completa con la mucama que atendió, que sigue limpiando la habitación de Sergio, va a hablar todo. Toda la ropa que hay de mujer ahí,
los rituales, las velas, va a ser escalofriante, completa, y más imágenes de todos los lugares donde Sergio ha estado moviéndose en Huasca. Fíjense cómo se esconden en estos pueblos, que son muy bonitos. Huasca es un pueblo mágico muy bonito, pero lamentablemente ahí tiene un depredador. Cuídense, madres, por favor, madres, cuidado ahí, ¿entiendes? O sea, alrededores, o si quieren denuncien a la policía o algo, no sé cómo se hace esto. El tipo no tiene una orden de aprehensión todavía. No le han servido la demanda, entonces hasta que no lo encuentren... No le pueden. Sí, hasta que no lo vean en persona y le puedan dar la demanda, pues no. Que sigue libre como pajarito. La verdad ha sido muy, muy fuerte esta investigación y todavía no va a parar. O sea, tenemos más. El lunes viene Alejandra con la otra parte. No. Está, y las cosas que nos enteramos, señores... Y él estará ahí con su con Sonia, estará ahí con la hija. No, ¿quién sabe? Aparentemente se lo vio solo. Ella quedó en España, a lo mejor la dejó allá en su teatro, ¿no? Digo yo. No, Antonia está en España. Antonia no se va ella a mover. Quedó Antonia allí. No se va a mover de España. Sonia, la que denunció a su madre, que es la mujer de Sergio, pero... que también se llama Sonia, la denunció por violencia, están en otro lado. Y Sergio está ahí. Son tres lugares donde ellos se están escondiendo. Es algo fuerte. Qué fuerte. No sé qué opinan. A ver, señores, disculpen. Disculpen todos los inconvenientes. Hay mucho movimiento por el eclipse. El lunes vamos a venir con el eclipse. Y lo dejamos con esta entrevista que quedó pendiente. Rápido, si te interesa. Está muy, muy fuerte. Nos vamos despidiendo. Vamos a pararnos aquí para darle gracias a las comadres y compadres. Nos paramos. Aquí estamos, el tiro. Spa, el tiro, sí, aquí abajo. A lo menudo posando aquí. ¡Vamos! Señores, nos vamos a Ecológica Spa. Lo dejamos con esta entrevista fuerte de Julio Zavala. Chau. Adiós, comadre. Buen fin de semana para todo el mundo. Vienen con la queja al mecenas y creaste un monstruo, me dijo Frankenstein, porque tomó de un lado y del otro. Entonces ahí Cristina, Don Francisco, Lili Estefan, Emilio Estefan, o sea, los becerros sagrados de esto le temían al señor Seriani y me reprochaban y me pedían, y como yo también tengo mi dosis de irreverencia, aunque controlable, pensaban como que había un vínculo que hasta facilitaba guiones. Yo me desmarqué naturalmente y el punto de inflexión es donde él, por una coyuntura especial, pensando que me hacía el bien con una revista, TV Novelas, concretamente, ahí te la tenemos, a ver si te TV Novelas, TV Notas, la revista, donde él tenía un gran acceso y era un niño mimado y tenía un trato de favor, lanza un titular de algo que en él era creíble porque convivió en la casa con nosotros. Entonces, él pensaba que me hacía un bien, pero realmente en los estereotipos y estándares míos me lastimaba porque yo soy una persona muy correcta, políticamente correcta, y ahí yo me sentí traicionado y es donde yo ejerzo mi derecho al veto. Lo mismo que pasó con el Gordo y la Flaca, que digo, no solamente las plataformas pueden vetar. Nosotros tenemos derecho al veto. O sea, claro. Vos decidiste no ir volver nunca más al Gordo y la Flaca hasta que te dé la gana. No, yo le mandé una carta a Lili, que la leyó Lili, y dijo, no sé qué tendría que pasar para que yo vuelva a pisar el plató del Gordo y la Flaca. Y así pasó durante 15 años. ¡Wow! Hasta que ahora, que celebro mis 35 aniversario, me encuentro con Lili en un restaurante, ella... me hace atender a razón, me dice, ay, mi negro lindo, pero mira, tú sabes, si tú me hiciste una broma a mí que fue, digamos, pesada y celebrada y comentada, entonces, ¿cómo tú no vas a perdonar la del Gordo? Y esas fueron las palabras mágicas. Muy bien, y muy yo bien. Dije, bueno, pues voy a ir, y ahí hicimos el ritual muy parecido a este ritual bonito, pero más emotivo, porque me toca el corazón. Y qué bueno que podamos aclararlo en la perspectiva del tiempo, él con su ecuanimidad, con la humildad, y cubriendo el reconocimiento, la ubicación y el agradecimiento. No, a mí me dolió que vos y Ana Bárbara cortaran, porque yo viví, era un huracán
de ataques que no podíamos sostener. Era el gol en Miami, México. Quiero que sepan que Martín Luna, el ejecutivo de Azteca, te tuvo que hasta pedir perdón porque la prensa me va a contar esto, sí. Es terrible. Yo heredé una enemistad de Daniel Bisogno con Ana, pero una enemistad desde el punto de vista de Ana justificada. Esta es la secuencia, porque estamos en lo de los chismes. Dale. Cuando Ana estaba, me contaron, en el embarazo de Emiliano, había mucha expectativa y el embarazo, y ella con un empresario, el padre del niño, un tipo bien parecido, y cómo iba a ser el niño. Entonces, especulando de cómo iba a ser el niño, Daniel Bisogno, de manera cretina, dice, ay, estoy esperando que nazca el niño de Navarra porque seguro que si sale a ella se va a parecer a E.T. con los ojitos separados. Tengo entendido. Aún está E.T., el extraterrestre. Sí. No, entonces, entonces Ana, al parecer llegaba a la casa, le cuentan o lo ve y con las hormonas revolucionadas de su hermanazo saca fuerza de flaqueza y como TV Azteca estaba al lado de su casa, en el Pedregal, y ella, por el peso específico de ser diosa y diva, la dejan pasar y él y se cuela en el plató, se le sienta al lado y valientemente, de manera admirable, saltándose absolutamente todas las barreras de que si ibas y pisaba TV Azteca, tenías un veto en Televisa, ¿ah? Se saltó todo eso, le dio prioridad a la criatura que tenía y le dijo lo que tenía que decirle. Muy la bien. Falta de hombría, que no se puede decir aquí ahora. Y el otro decía, no, pero si eras broma. Entonces decía, no, te permito que te metas conmigo, sí, pero, con mi arte, mi trabajo, pero con la criaturita fuerte, que llevo fuerte dentro, no, porque eres un... Sí, eres sí, un, sí, sí. Y eres sí, un... Sí. O sea, y eres un tal, y ella quedó, nacido, o sea, claro, que eso, quedó despachada. O sea, pero Patty también te dio un ataque... No, pero Patty fue después, porque ya había un caldo de cultivo de eso, esa adversidad de Bisogno. El señor Bisogno le dieron permiso para que fuera unos cuantos días, para que no estuviera en pantalla durante 4 días. Wow. Ah, mira vos. Sí, o sea, que le pusieron su penitencia. Su penitencia fue eso. Pero mira, pero no fue tal penitencia, porque él aprovechó y tengo entendido que se había ido a Las Vegas. Entonces surge una anécdota en Estados Unidos, en un programa, con un señor que interpretaba, que tenía un libro de interpretación de sueños, en el programa de Don Francisco, estaba creo Paquita la del Barrio, ella lo hacía con panelista, Don Francisco sí presenta. Entonces me preguntan qué opino de lo del libro, entonces yo digo mi opinión como persona medianamente informada, que tiene criterio en ciertas cosas. Digo, bueno, hasta donde tengo entendido, los sueños se pueden sintetizar en que no son más que temores o deseos reprimidos. Entonces el señor sintió que yo le agredía el libro que le estaba vendiendo. Entonces dice, en como panelista, dice, ¿y usted qué opina de lo que dice el señor Zavala? Dice, bueno, al señor Zavala le voy a decir una cosa, que su romance con la mexicana tiene menos de 6 meses, le va a durar menos de 6 meses. Entonces, con mi reflejo, yo digo, bueno, que yo sabía, usted vino a interpretar sueños, no sabíamos que engendraba usted un Walter Mercado en su esencia. La gente se ríe y yo le pregunto, en el contexto, yo creo que más que cuánto voy a durar con la mexicana, el público cubano quiere saber cuánto tiempo le queda de vida o de poder a Fidel Castro. Y él dijo, bueno, según mi intuición, le quedan 3 años. Entonces el público se le echa encima, yo me levanto y digo aquí que yo no quiero ser partícipe de este genocidio. ¡No! Entonces, claro, cuando el señor va a México, dice en México una serie de cosas que yo haya agredido a los mexicanos, que me había burlado a los mexicanos, y cuenta una versión en feo. Y ahí acaban conmigo. Entonces, de ahí es donde viene el que yo pida el aclarándum, porque iba a llevar todo a las últimas consecuencias, porque Bisogno y ellos lo que hacían eran insultos de corte racial en un México en donde en esos momentos había una campaña institucional del gobierno en contra del racismo. O sea, era un caldo de cultivo fantástico que yo aproveché, y como eso tenía unas repercusiones para la cadena que podían retrasarle hasta el otorgado de señal en Estados Unidos, ahí es donde se produce la carta de disculpa que yo tenía derecho a ventilarla
en una rueda de prensa y hasta en el propio Televisa. Señores, y yo conseguí eso. Tenemos la carta, el número 14. Vamos a poner la carta para que usted entienda. Sí. La transcribimos completamente. Vamos a ver. A ver. 16 de junio del 2003. TV Azteca se disculpa ante el señor Julio Zavala por los posibles daños a su imagen o en su trabajo que hayan podido causarle los acontecimientos ocurridos en el programa Ventaneando de Patty Chapoy. De igual manera, por los descalificativos utilizados hacia su persona en dicho programa. Asimismo, aclaramos que ni el programa Don Francisco ni en ninguna otra grabación el señor Zavala agredió a los mexicanos. También estamos muy apenados por los posibles daños colaterales en otros medios de comunicación que pudo haber generado todo este malentendido. Una vez aclarado esto, esperamos que tenga una agradable estancia en México, deseándole la mejor de las suertes y éxito en sus presentaciones. Asimismo, le reiteramos al señor Julio Zavala que las puertas de TV Azteca están abiertas a su talento. Atentamente, Martín Luna, director general de Estudios Azteca. O sea, qué fuerte. O sea, ¿por qué dice la oreja? Porque eso es una foto de la pantalla de televisión cuando esa carta la ventilamos en el programa de La Oreja, de Origel. O sea, fíjense la trascendencia, lo importante y el orgullo que me da. El network reconoce, no lo hace el inconsciente de turno, lo hace el responsable de la casa, maravillosamente bien. Me dan permiso para que la ventile en una rueda de prensa y fue ventilada también en el programa La Oreja de Origel. Que era eso, la competencia de Ventaneando. La competencia de Ventaneando. O sea, gracias a los ejecutivos de TV Azteca que tuvieron ese reconocimiento y eso que es, para mí esa carta es un diploma. ¿No te vemos? Bueno, yo voy a estar en... ¿El 16 el, de junio? El 12 en Anaheim, en el Teatro City National Grove. Sí, en nice. Anaheim. Y luego en Glendale, en el Alex Theater, el sábado 3. En cualquiera de los dos, Javier, que te pille y puede venir. Yo voy a ir. ¿Quién es personaje nuevo, Julio? Claro, en este show se titula Lo de ayer y lo de hoy. Y entre los de hoy está Bad Bunny, Farruko, yo sabía, el Romeo Santos. Tiene que hacer Bad Bunny. Ah, no, vos lo habías dicho. Yo lo dije, sí. Y no lo sabía. No sé si es un personaje que se llamaba Casimiro. Don Casimiro.com, que era un chismoso. Era, decía, el rey del chisme y de la información. Y justamente me ha traído unos problemas muy graves. Por no haber salido, a mí me contrataron como presentador en los premios más importantes de la República Dominicana, los premios soberanos, los cuales ruedan cosas por ahí, seguramente lo vieron, porque de las 8 salidas que tenía previsto realizar, se quedaron en 4, habían errores de producción, pero Casimiro tuvo que salir sin el Loro, que se va a ser muy amigo de Seriani, porque la pareja se llama Don Casimiro y Mr. Lori. Entonces el Loro no pudo salir, al no salir, yo prácticamente abandoné los premios a la mitad, no terminé. Y fue aquello, uno de los momentos más embarazosos que he vivido en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Por todos los errores que yo tuve que capitalizar, por las cosas que se incumplieron en una transmisión en vivo y donde no me dejaban una salida. O sea, la gente, cuando anuncian a Seriani, si le hacen una entrevista normal, defrauda. Si en un estreno de algo viene, está Niurka Marcos y van todas las cámaras detrás y ella no dice dos barbaridades o tres, pues defrauda. Claro. Entonces, si yo no cometo mis irreverencias, aunque sea controlada, defraudo. Entonces, los demás no entendían que yo tenía un compromiso con la sal y la pimienta, aunque sea de manera controlada, y hubieron cosas que todo lo que no se hizo y todo lo que falló, pues al final tuve que soportarlo en mis espaldas, ¿no? Ahora, pero vamos a hablar claro. ¿No hubo más rating en Premio Lo Nuestro que cuando vos conducías Noche de Carnaval, conducías sí. Premio Lo Nuestro? Era un rating que hoy no existe más. O sea, tengo los picos de rating fueron... Mira, Casimiro. Casimiro. Rasputín. Rasputín, tu amigo Rasputín. No, Rasputín, ay, Dios mío. Que fue preso. Ese era el personaje estrambótico. Entonces, en Premio Lo Nuestro... Pero ¿cuánto? Era un éxito increíble. O sea, porque era como los Oscars, esperar los chistes tuyos. Las irreverencias controladas, pero que ya hay que desclasificar la información. Y si tengo que decir que esas cosas que eran tan irreverentes... ¿No se pueden hacer? Sí. Ya no se pueden hacer tanto,
pero no eran tan temerarias como la gente imaginaba. O sea, el chiste que yo le decía a don Francisco tenía una idea. Lo que le decía Cristina, lo que le decía Emilio Estefan. Entonces, la gracia, eso era como la lucha libre, una agresividad controlada. Entonces, la película que se le vendía a la gente es, no, este tipo ya hizo una cosa que para el año que viene no lo contrata. Y ahí volvía yo otra vez. No, no, pero lo de ahora vale, ya pues, clama al cielo y lo van a vetar. Lo de Lili, lo de la soga fue que la soga se caía porque es como que se le baja uno el... No, lo de Lili es el único elemento que no fue pautado, sino que yo tuve que improvisar. Me dijeron, estira. Porque estaba el backline de unos músicos que no se habían montado y yo tenía que improvisar. Entonces yo tenía un momento, una cuerda que era para Casimiro, la cuerda del Viagra. Yo anticipo el tema de la cuerda y como el lunes, dos días antes, Lili dijo una barbaridad fea, sobre una casa que yo tenía. Yo vivía frente a Madonna y al lado de Sylvester Stallone en el 3100 de Bricker Avenue. Entonces yo me iba a casar, después que me iba a casar, pues ya la casa remodelarla no tenía, mi madre se iba a disfrutar porque le gustaba el jardín, yo vivía en un apartamento en Miami, entonces se metía mucho con la casa, de que la casa estaba en ruina, destruida. Entonces una broma continuada, parecía que uno vivía en un cuchitril, y no vivía en cuchitril, vivía enfrente a Madonna y al lado de Stallone. Y ahí tú improvisaste entonces, lo que pasa es que hubo un perro, había un perro millonario, que Sylvester Stallone le estaba vendiendo la casa porque no le dejaron a Sylvester poner un toll y las boyas tampoco, y la gente le violaba su privacidad. Entonces él, como represalia, pues le voy a poner que vive un perro. Entonces fue el perro a ver la casa, lo sacaron en primer impacto, un perro que tenía ciento... Que había heredado, yo no sé qué. 105 millones. ¿Te acuerdas, perro? Entonces ahí es donde Lili, no fue el gordo, Lili dice, ay, pues el perro, antes de que vaya a ver la casa de Stallone, tenían que llevarlo a la casa de Julio Zavala, porque seguro que le gustaría más, porque la casa de Julio Zavala está más para que la habite una persona, para que la habite un perro. La cuerda tenía un truco, déjeme decirle. El truco es que habían unas anillas internas que cuando uno le daba la vuelta, se ponían rígidas, entonces la cuerda, al estar dura, tú podías levantar la cuerda. Pero al hacerle así a la cuerda, que la venía en la casa, se destemplaba. Entonces, la cuerda del Viagra. Talía. Entonces subía. Jennifer López. Y la cuerda seguía subiendo. Claro. Sofía Vergara. Ay, Dios mío. Qué verguero, Sofía. Entonces, cuando estaba la cuerda en alto, decía Lili Estefan. Entonces la cuerda decía bla. ¡No! Eso es la Unión Americana. Oh, eso fue mítico. Eso ha marcado a mucha gente. Entonces yo me quedé con la cuerda así congelado. La cuerda se movía. Yo me quedé así. El público. Eso era una locura. Y hasta en las noticias, en todos los sitios. Entonces yo digo, Lili, soy todo tuyo mañana en el Gordi La Flaca. No, olvídate. Entonces yo fui. Pero eso fue un rolling gag. Porque toda media farándula fueron al Versalles para consolar a Lili. Y me contaron que estaba Shakira, Gloria, muchos artistas, Emilio Estefan, diciendo a Lili qué broma me tenían que hacer. Tenían guionando la represalia. Entonces dijeron, dile que su cuerdita es así, déjalo en ridículo con un trocito de cuerda. Entonces yo tenía una dominicana muy amiga que me llamaba Primo. Entonces estaba en la producción del Gordo y la Flaca. Y me decía, Primo, le van a hacer una broma con una cuerdita para dejarlo en ridículo. Entonces yo me metí una cuerda en utilería por acá, la saqué por acá. Entonces me dijo Lili, de que además me dicen que tú presumiendo de cuerda, y al final mira la cuerdita cómo es. Y yo le agarré la cuerdita y dije, bueno, es así en estado natural, pero mira, ¿por qué no tocas la cuerda? Entonces Lili tocó la cuerda, yo agarré la que había debajo y empecé a sacar cuerda. No, y dije, no te metas con uno, si tú sabes que si algo tenemos los negros es cuerda. Noche de carnaval, Julio Zavala, Sofía Vergara, un éxito total, un estadio lleno, el Miami Arena. El Miami Arena es con 20.000 personas. 20.000 personas. Era el American Airlines Arena. Y Julio Zavala, creo que se acercaron a ti y te dijeron... No. No hagas chiste de Luis Miguel con Sofía Vergara. Bueno, contexto es, Luis Miguel, con una fuerte gripe, atraca su yate en Miami y Sofía, que estaba de novia oficial en aquel momento con Jaime Camil, va a llevarle una sopita a Luis Miguel. De pollo.
y de pollo. Porque ella estuvo con él también, ¿no? Claro. Bueno, sí, claro, pero sí, ese es el hecho. Sí, 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 sí. Entonces, claro, en Univisión, en todos los programas, era la broma anecdótica. Sopita de pollo, sopita de pollo. Entonces, yo, ante 20.000 personas, siendo Sofía copresentadora de la noche de carnaval conmigo, y teniendo a Jaime Camil de invitado en una noche de carnaval, si Julio Zavala no hace un chiste, yo defraudo al personaje. No me acordaba que estaba Jaime Camil ahí. Estaba Jaime Camil ahí. Sí, 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 sí. Es como tener a Bill Clinton en los Oscars. Y sacaste un sombrero de cuernos. No, entonces ahí donde... No, yo no tenía. No, pero era muy simpático. Es que yo todo lo hago depurado de una forma que es... Meticulosamente. No. ¿El chiste cuál era? Que Rasputín... El enanito. No, el enano era liliputiense. Liliputiense, que no es un, se dice enano. Un hombre reducido. Reducido. Sofía estaba muy preocupada y el representante le dijo, tranquilo, yo tengo a Julio controlado, ¿no? Tan controlado que hizo un opening precioso durante... Yo hice el coaching con el esposo de Rachel Díaz, sí, que era profesor de canto, para que luciera ya fenomenal, donde yo le hacía de partener y ella me daba una cachetada, una canción, ay, ay, que sí, una canción del carnaval en un opening que entramos en una carroza. Yo estaba al servicio de Sofía. Sí, sí, sí. Entonces, esa es bondada, el representante decía, ves que lo tengo controlado. Entonces, me pide el representante en su momento, me dice, bajo ningún concepto, vayas a decir un chiste porque hay una coyuntura que tú desconoces donde me vas a afectar a mí de una forma donde hasta mi vida corre peligro. Entonces era la razón de peso. Entonces yo me veo, tengo a Jaime Camil, yo lo que proponía en ese momento era diciendo, yo tengo que ser el portavoz del morbo popular y como sé que Sofía es una dama y el otro es un caballero, hombre, lo que unió la tal, yo quiero que se unan en un abrazo correcto. Entonces me dice, ese abrazo nunca debe ocurrir. Entonces dame una salida. Entonces yo, Sofía había hecho su primera película exitosa de azafata, de, sí, de, sí, sí, un avión y todo. Empezaba a despegar. ¿Y aquella que hizo con Verástegui no fue? No, ella no hizo una ella. Americana. No, okay. No, empezaba los pininos de Hollywood. De Sofía en Hollywood. Okay. Pero se tenía previsto hacer la vida de Celia Cruz, Whoopi Goldberg. Sí. Okay. En aquel momento se tenía previsto. Entonces yo salgo vestido de Celia Cruz. Yo estoy con Sofía en medio del público, interactuando, las 20.000 personas. Entonces me dice, ay, Celia, su vida la van a poner en Hollywood con Whoopi Goldberg. Y yo digo, pero mi muchachita bonita, tú no te quejes, a ti te está yendo muy bien en Hollywood, tú estás triunfando. Las flores que hay que echar. Entonces me dice, entonces aparecía Rasputín con un... Era simpático, un sombrero, con un gorro vikingo. Con cuernos. Con dos cuernos. Pero era un gorro vikingo. Eso es como un chiste de jeroglífico, ¿no? Un gorro vikingo. Entonces, y traía algo en la mano. Era como un regalo. Dice, doña Celia, doña Rasputín, aquí traigo este presente. Y yo le digo, mire, Rasputín, no sea fresco. Usted es muy provocador y a usted lo enseñó Casimiro. Se me va ahora mismo de aquí con ese gorro, que usted sabe lo que significa. No, yo estaba así sirviéndole en bandeja el chiste. Entonces, no. Cuando el enano, el diminuto se va, el butiense, ahí dice, ah, doña Celia, aquí le dejo el presente para Sofía. Digo, bueno, que lo abra. No me acuerdo. Ay, entonces, cuando abre el presente y lo exhibe, ¿Qué era? Una camiseta de Luis Miguel. ¡No! Entonces Sofía se molestó. Le reclamó, no a mí. A la producción. Al representante. Ok. Y le dijo, no me dijiste que lo tenías controlado. Era. Entonces, como teníamos, era mi representante, antes que Sofía, de muchos años, y se inició en el negocio. Tú lo hiciste. Bueno, él se hizo porque es muy hábil, muy bien, muy inteligente, pero hay coyunturas que favorecen, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos un especial, que iba a ser un dineral, para celebrar un aniversario de la revista TV y Novelas,
que en un encarte vendría un DVD que se iba a llamar Una noche de locura con Zavala sin censura, grabado desde el Tropigala, sí, me acuerdo, con el Gordo Molina por medio, con la farándula. Sí, sí, sí. Entonces, TV y Novela, el negocio, porque él es muy hábil y un gran negociante, era que lo que se vendiera a partir de la última venta de la revista ya era un capítulo de sociedad. O sea, el plus nos correspondía al incentivo. Un negocio. Entonces ya hicimos cuenta, era casi $300,000 y ya teníamos tanto para ti. Ya, ese dinero estaba dividido. Ya estaba. Entonces él dijo que... Lo volteó. Él dijo, el especial, como represalia, ya no va. Ya no va. Y esto tampoco va. Y esto tampoco va. Ay. Entonces ahí es donde yo tomo mis medidas también. Y viene esa gran enemistad. Si la prensa no te hubiera atacado a ti y a Ana Bárbara, ¿hubieran seguido juntos? Bueno, era yo, sí, yo creo que sí. Porque el tema es que también hay que ponerlo en el contexto. Si hubiéramos seguido, hubiéramos casado, hubiéramos sido la primera pareja interracial de dos personajes conocidos en la historia del entretenimiento en español. Univisión, pues sí, hizo una oferta para que si nos casábamos la boda hubiera sido una cosa tal de escándalo bonito, ¿no? Sí, sí. Hubo mucho bullying, mucho bullying. Pero lo inició el Gordo con eso, sí, como represalia a eso, a lo otro que yo había contado. Entonces el Gordo se hizo reo y partícipe, después de yo jugar en equipo con él, de hacer unas cosas que ya entraban en el terreno personal. Para el que dice que Ana, que si se opera, mírenlo ahí, el niño está operado y una copia de su mano. Sí, es una copia, muy bien, sí. Muy bien. Bueno, y tengo lindo recuerdo, que Dios lo bendiga. Con Pancho bien, nos hablamos, bien, la mamá bien, de Ana Bárbara, bueno, me odia. Tú me estás dando un resumen familiar. No, yo, pero en serio, yo no sé nada de esto, me están actualizando. Está con un oficial de inmigración, Ana Bárbara. Ahora. Yo no me meto, no va a ser que me deporten. No. Padres fallecieron el año pasado, sí, con un mes de diferencia. Oh. A los 96 y 94, pero sin dolor y todo correcto, sí. Y sí, ella estuvo, sí, con las debidas condolencias. Y yo sé que le afectó porque tenía mucho aprecio por mis padres con él. Vamos a ver el video de la presentación de Julio aquí en California. Vamos a verlo. Bueno, el video será un promo. Todavía no ha pasado. Llega a Glendale Julio Zavala, celebrando por todo lo alto su 35 aniversario con su fabuloso e interactivo espectáculo Lo de Ayer y Lo de Hoy, donde estará estrenando sus 10 nuevos personajes junto a los grandes clásicos de la balada romántica y popular. Este sábado 13 de abril en The Alex Theater a las 8 de la noche. Julio Zavala, boletos a la venta en Ticketmaster. Mándaselo, el wipe. Oye, Julio, bueno, el concierto va a estar espectacular, vamos a ir todos, vamos a disfrutarte. Yo me acuerdo, ay, Juan Gabriel, todo lo que hacías. Esa locura, lo que pasa es que Juan Gabriel es el único personaje que yo hacía a la fuerza, ¿no? Porque el único que yo hacía una parodia era de Juan Gabriel. Porque no tuve el asentamiento de hacerlo, como si no fue por imperativo del público. No, pero era entonces, muy divertido. Era, por ejemplo, si estaba la canción de moda Acerejé, yo hacía el Acerejé como Juan Gabriel. Si era la Macarena, la Macarena. Living la vida loca, Living la vida loca. Vivir mi vida de Marc Anthony. Todas las canciones de éxito yo las hacía al final como Juan Gabriel, con la excusa de que Juan Gabriel decía, yo le he dado muchas canciones a muchos artistas, una infinidad de artistas, pero yo también tengo derecho de apropiarme de los demás y le voy a pedir prestado a fulanito o a esta canción de éxito que creo que además me hubiera gustado haberla compuesto yo. Living la vida loca. Entonces empezaba. La reina de la noche. Del mundo. Living la vida loca. Y baila pam pam. Pararam pam pam. Eso era muy divertido. Que los que son artistas del directo, que le garantizan un show, que son showman, ¿no? Como Luis Miguel. Luis Miguel se sabe todo el ritual del escenario, los gestos, lo que tiene que hacer, es original. ¿Vos decís que lo tienen todo calculado? Ellos son los mejores imitadores del personaje que han creado. Qué fuerte lo que estás diciendo, porque es verdad. Es cierto, el Puma, eso me lo dijo el Puma, yo cuido al Puma. Diango me lo dijo, yo cuido a Diango. Son personajes, o sea, el esfuerzo que yo hago para imitarlos
Ese es inversamente proporcional al mismo que ellos hacen para salir en escena. Rafael. Con los autotune y los armonizadores. Ya cualquiera canta. Ya cualquiera puede cantar. Entonces, hay algo que la gente que pasa inadvertido, y es que para ellos sonar como suenan, hasta en directo tienen que cantar mal, porque si no, no se parecen al disco. Para que la gente no repare en eso, pero lo que entendemos. ¿En serio? Sí, o sea, el autotono es que si tú desafinas, te lo afina. Pero en la afinación se nota que hay ese esfuerzo que hace la técnica para que tú entres en tono, se convierte en un sonido un poquito robótico y metálico, y por eso es que todos los reggaetoneros se suenan parecen. Igual. Suenan igual, igual pero ellos tienen. Entonces los reggaetoneros no pueden, no deben cantar bien. Ay, Dios. Tienen que cantar mal para parecerse al disco. La gente no sabe eso. Ay, por Dios. Eso es que cuando ponen a Bad Bunny, que dice, porque yo la vida, yo le quiero un 4-7, porque de un 4-7, yo lo da. Él está cantando así. Es para parecerse al Bad Bunny del disco. Julio Zavala, entonces, quedamos recapitulando todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, nosotros estamos amigos. Estamos tablas. Estamos siempre. No te cuadriculado. Ya. Ya tú sabes, estas reflexiones han servido para recapacitar, para entender, para contextualizar y conceptualizar las cosas. O sea que... ya estamos bien. Yo lo que no quería era lucir como una persona incoherente, venir acá como si nada hubiera pasado cuando pasaron cosas. Yo digo, no hay mejor fotógrafo en el mundo que Julio Zavala y que sepa de fotos como Julio Zavala. Es decir, y este hombre sacaba las mejores fotos del mundo. Y yo dije, sí, seguro que Julio le sacó foto a Navarro. Ah, fíjate, suponiendo, no. Y entonces, TV Novela, no, TV Nota, no me acuerdo, pone. Mírate. Julio Zavala tiene videos eróticos de Ana. Imagínate, Bárbara. No. Y entonces se armó un quilombo, un desastre. No, jamás. Mi sentido de la caballerosidad no llega a eso. No. Y sobre todo que cuando hay dos personajes públicos, si yo estoy en la foto, me estoy lastimando a mí, claro, mismo también. Ahora eso, sí, eso sí me costó perdonarlo. Entonces, cuando la gente estaba, tú imagínate, una señora que está en una peluquería viendo esto, mira, pero este Julio Zavala, cabrito, cómo lastima. No. Y Ana Bárbara con un video erótico. Ana no, Bárbara también. Jamás, jamás. No. Eso no, fue no. Una especulación que saltó al aire, y ese fue el inicio del cisma y de la separación y del veto, ¿no? Él tenía un liliputiense, Rasputín, que... Sí. Era un personaje, un escultor, personaje. No era un enanito. Un día, un año, lo traemos, después del 9-11, lo traemos de Iberia, de España, no, a Miami. Déjame contar la historia. Contarle, o American Airlines. Él viajaba habitualmente en Iberia. Pero como era escultor y sabía hablar, le daban unos privilegios en Iberia de poder, a lo mejor hasta le dijeron cómo fumar. Te vas al baño y fumas así, en la taza del váter, le das, y se va. Se va el humo, y le daban champaña, porque era la mascota de Iberia. Porque era español. Pero después del 9-11 le tocó viajar en American Airlines. Uy. Él era escultor y pintor. Entonces él estaba pintando un avión, le dieron también champaña, la gente del grupo que no tomaba la champaña se la daban a él. Entonces fue a fumar al baño, hizo lo mismo, pero saltó la alarma. Claro. Entonces la azafata tocaba la puerta, ¡Open the door! ¡Open the door! ¡Tum, tum, 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 tum! Y sale el enano, como dice el liliputiense Rasputín, dice, ¡hombre! Estaba medio borrachito. What happened? Porque no sabía hablar. What happened? Dice, ¿por qué tanto ruido? Por un cigarrito que fumé, no se va a explotar el avión. No. Y entendieron que él quería explotar el avión. Uy, la palabra explotación. Pero él había dibujado el avión. Entonces, como había dibujado un avión en su asiento. Decían que él tenía un plan para derribar el avión. Entonces, llaman al FBI, todo el mundo, los grupos, y cuando aterrizan, se llevan esposado al enano. No, ahí todos los federales. Lo meten. Espérate, yo tengo una foto, creo que está aquí, la foto de cuando él salió de la cárcel, lo fuimos a buscar en una limusina inglesa, don Casimiro fue a buscarlo. Entonces ahí fue que él estuvo en la cárcel, una parte de donde estaban uno de violación infantil.
O sea, mirá qué cabrones. Uy. Lo metieron en la misma celda con un molestador de niños. De niños, a ver si molestaba al preso, al pobre enano. Qué locura. O sea, no, y no. Le cortaron el pelito. Y él lo pasó francamente mal, pero habían anécdotas. También se convirtió en el comodín y la mascota de la cárcel. Entonces, él no había un traje naranja para él. Entonces, al recortarlo, parecía el Yoda de la Guerra de la Galaxia. ¡Ay, no! Y luego, cuando subía en el ascensor con los otros presos, como entonces él se quitaba, él se sacaba a la esposa, se rascaba la cabeza y volvía y se la ponía. Claro, no le entraban las cosas. Entonces los presos se reían allá. A ver, Rasputín, ráscate la cabeza. No, porque el personaje era conocido. Y me acuerdo, yo pagué como $20,000 de la fianza. No, eso fue terrible. En esa época, sí. Wow, tremenda historia. Eso está de libreto. Pero además, de libreto de películas. Pero yo creo que por el nivel de sangre que él tiene, porque es liliputiense, le dieron demasiada champagne. Sí, pero él tenía. Eso fue parte del juicio, para decir que le diste demasiado alcohol. Un aplauso a Julio Zavala, por favor, que estuvo con nosotros. El mejor imitador del mundo, mi nuevo amigo. Gracias. Y gracias, Julio. Ya, te va el bárbaro, te vamos a ver. Muerto el perro, acabó la rabia. Y lo bueno de este perro es que sigue viviendo. Y la penitencia. Vamos a ver cuál es la penitencia. Hay una penitencia. Éxito en tu show y en todo, Julio. Gracias, querido. Qué gusto. Allá nos vemos. ¡Vamos! Chau. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.